¿Tú qué? ¿Qué pasa, Juan ¿Qué Alfonso? dice el tío? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el título de hoy, del directo? Muy bien. Me parece un poco pretencioso por tu parte, ¿no? Mira, Esta manera de querer llamar la atención vamos a por... ser completamente sinceros. Él es un experto por razones que no vienen al cuento y le echo absolutamente caso en todos y cada uno de los caracteres. Le he dicho, vamos a Le ha poner el quedado. título más rimbombante y es espectacular. O Nada, sea, es iba a ser récord de espectacular. espectadores de Yo bolido. ya solo con esto creo que te mereces el MVP. De verdad, ¿eh? El bólidos más visto El de la MVP. historia. El bolígrafo. Sí. Juan Alfonso, ¿notas algo diferente? Además de, bueno, Noto un ridículo histórico. Un reclamo. Un Hay un reclamo. reclamo en la overlay. Hay un reclamo. ¡Ah! Hay, Eso es, me eso es, eso siento. es. O sea, yo, mira, te comento, Javier, en esta situación, en este momento, me gustaría que me explicaras porque tengo un móvil. O sea, tengo un dispositivo móvil en mi mano en este ¡Ojo, eh! momento, ¿vale? Dispongo Yo y también creo, ¿eh? disfruto. Mira, yo también. Tienes tú. Yo Tienes un también. dispositivo. Vale, tenemos dispositivos móviles, ¿vale? Exacto. Entonces, hay una Entonces. aplicación en móvil. Una aplicación en móvil que está, Javier, petándolo entre la chavalada más que MAPI. Y es completamente gratuita. Como MAPI. Aunque a MAPI la pagamos todos, con orgullo. TikTok. Hemos hecho un canal de TikTok. No, no, La gente nos lo mejor pedía aún. por las calles. Mejor aún. He hecho algo por el bólidos. Bueno, que lo lleva Javier, que lo lleva Que lo llevo Javier. yo, que lo Lo llevo yo. increíble Esto es es que lo lleva espectacular, Javier. esto es Así espectacular. Esto que es espectacular. la gran noticia, ¿no?, de la semana, Javier ha hecho algo por el Llevo algo del bólidos. bólidos. ¡Vamos! Así que ahí lo tenéis. Javier, muy bien, muy bien, muy inteligente lo de poner bólidos y lo que surja separado en lo de TikTok en lugar de poner el arroba al No, usuario. está separado, está separado, se llama así. Se llama bolidos y lo que surja Entra, separado en TikTok. entra, entra. Claro, tiene un nombre de Vamos a hacer perfil. el procedimiento de seguir a la cuenta de TikTok en directo, Tiene un ¿vale? nombre que es el arroba que he seguido, pero al final conseguí poner el nombre como tal separado. Se podía. Es que tiene dos nombres TikTok, es muy lioso, tío. De Bueno, me voy hecho, a la aplicación de TikTok. en mi canal yo tenía JaviFT14 sin la mayúscula y me di cuenta de que tenía doble nombre, tío. O sea, es muy fácil TikTok, o sea, es muy sencillo. Sí, yo Entras. voy y busco. Ahí me sale junto, Javier, pero bueno, da igual. No, mira, mira. Anuncios, anuncios, anuncios. ¿Ves? Aquí está, bolido de lo que surja, bolido de lo que surja, banda, bolido de lo que surja, ¡Vamos! síganlo, síganlo, síganlo. ¡Síganlo! Ahí está. Claro Tenemos que ya sí. dos. Uy, ¿cómo funciona, eh? Está yendo. Va Está increíble, yendo como un tiro, Javier, está yendo como un tiro. ¿eh? Vamos, vamos Bueno. a medio follower por segundo, espectacular, ¿eh? Medio follower. Síganlos o tal. Síganlos en este bólido si lo que surja. Tu programa de actualidad del motor semanal con Javier Y la FT14. gente que le encanta el salseo, Juan Alfonso, y que ya ve el título y dice: vamos a entrar aquí. Quiero Han pasado saber. cosas. Han pasado cosas. Han pasado cosas. Pero Puede ser. poco se habla de mi gesto de generosidad ayer, en el que tú me pides hacer un bólidos y yo te digo: no, ¿Es verdad? quiero que batas tu récord de espectadores en Twitch. ¿Es verdad? Y Ayer así lo batí a hice. nivel personal mi récord de espectadores en Twitch. Es cierto. Es cierto, gracias. Gracias, gracias. Récord de espectadores que, por supuesto, ignoré a los que decían en directo por el chat porque no lo miro. La cifra de espectadores, digo, me la pela. Ya Ya, sabéis yo, cómo me funciona pasa igual. Después me da rabia porque digo, joder, cuando hay un directo que ha habido un montón de peña, digo, joder, podría haber agradecido, pero como no lo tengo activado, pues no sé lo que pasa. Es mejor así, yo creo, ¿eh? Es porque Sí, si para tú mí ves una también mejor. cifra, puedes hasta actuar diferente, en plan, hostia, que de peña. Y a lo mejor, pero Sí, si sí. estás sin saberlo, es como que estás todo el rato haciéndolo igual, Y ¿sabes? además fue única y exclusivamente por mi elocuencia y mi capacidad comunicativa, ¿no? Porque no pasó nada especial No, no, anoche. no. Entonces, No, de yo. repente la gente dijo: me acabo de acordar lo elocuente y lo bien que comunica Fonsel de Fórmula Fons. Yo Voy a entré en escucharle en Twitch, este. yo entré en Twitch y dije: increíble la capacidad que tiene este chico para atraer gente cuando Sí, no sí, hay sí, sí. absolutamente nada de lo que hablar. O sea, Ah, no, no, yo digo, ojalá tuviera yo ese don, tío. O sea, es que abro Twitch y está el tío con no. Sí, 1100 espectadores y digo, ¿hablando de qué? De nada. De nada. No, 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 yo te doy la mano y te felicito, ¿eh? Soltando una de facts, Sí, sí, Javier. No, sí. no, no, Pues no sí. tenía más historia. Bueno, ahora en serio, llevamos 4 días de locura absoluta en Fórmula 1, ¿vale? A ver, vamos a hacer una presentación oficial, ya que vamos hoy muy bien A con ver, TikTok. Es verdad, me permites una falta, cosa? Javi, un comando TikTok. Es Hay cierto, que es ponerlo, ¿eh? cierto. Sí, hay que ponerlo. Lo siento, Pero chat, venga. somos un desastre. No pasa nada. Una Sí, cosa, una dime. cosa. Al margen de todo lo que ha pasado, es que este también debería ser, o debería, no sé si lo será, el Bólidos post-Hungría, post-Gran Premio Hungría. Es que, ¿qué hacemos con esto? Es que habrá que hacer otro Bólidos. Es que si no. Te lo juro que yo. A ver, yo explico un poco mi situación, ¿vale? Hoy es mi último día de vacaciones oficial y yo mañana vuelvo al curro. Entonces, mi tiempo se agota.
Y tengo que hacer el famoso proyecto que he comentado varias veces, que te cuento a ti, Javier. Lo tengo que empezar a preparar ya para subir los vídeos en agosto. Creo que voy a pasar de hacer los apuntes del Gran Premio de Hungría. Sinceramente, porque ahora en serio creo que en este momento ya han perdido interés. Y es que casi nadie se acuerda quién quedó en. No, tienes toda la razón. Y me jode, porque es algo que tal, pero creo que no los voy a hacer. No es oficial, ¿vale? No es oficial. Creo que no los voy a hacer. Porque en este momento, aparte de carecer de total interés, es que carece de interés hasta para mí. Quiero decir, evidentemente sí, que al final lo primero y lo que más nos importa en la Fórmula 1 son las carreras, ¿vale? Que nadie se lleve a error por esto. Pero cuando tienes un canal de YouTube, como es mi caso, en el que no es que sea toda actualidad, pero sí que hablas de temas de opinión y me vas un pelín en el interés, tanto que tiene la comunidad en escucharme como que me interesa a mí, es que tengo que tirar por ahí. Es que a mí ahora mismo, lo digo sinceramente, vamos a hablar, por supuesto, un poquito vamos a hablar. Yo, si quieres, empezamos por ahí, hablamos un poquito de Gran Premio de Hungría, soltamos las dos perlitas de Verstappen, tiene el Mundial prácticamente decidido, y lo de Ferrari, lo de Alpine un poquito, si quieres, y vamos directamente a... Sí, no, estoy de acuerdo al final, Muchas gracias, por cierto, Carles, por ese sub, tío, muchas gracias. Estoy de acuerdo, o sea, al final sí que ha habido carrera de Hungría, pero que es verdad que la noticia está donde está. O sea, podemos mencionarlo, como has dicho, un poco por encima, tal, lo más importante, pero... Mira que me jode, Javier, porque yo odio en el... O sea, hacemos este pequeño off-topic y ya nos metemos a full de temas, que hoy no da para mucho lo que surja. Pero odio en el mundo del fútbol precisamente cuando la peña que le flipa el fútbol, que a mí me gusta el fútbol, pero hablo de los que se dedican a hablar de fútbol, ¿vale? Esta peña siempre está hablando más de fichajes que de partidos. A mí eso me toca los cojones. Y yo estoy igual ahora mismo. Ya, pero, la Fórmula 1. Eso es un. O sea, coño, eso es una cosa que pasa un día. Muchas gracias, Super Sonic, también. Que dice, nos pregunta en el chat, dice: ¿ha pasado algo en estos últimos 3 días, Juan Alfonso? Algo. Grande, Super Sonic. No, venga, pues yo me parece bien lo que propones, Vamos a darle caña, hacemos eso y un poquito de. Un poquito. O sea, que nosotros no es que estemos todo el día hablando de esto, ¿sabes? Que esto es una cosa muy tocha, tío. O sea, yo creo que está. Es que cualquiera, fíjate, hay tres cosas, o sea, las tres cosas tochas, digamos, dan para un bólido entero de 3 horas individualmente. Sí, no, totalmente. Ese es el problema, ese es el problema. Y tenemos que juntar las tres más otras noticias chiquitas, que son importantes también, pero al lado de todo esto es chiquito. Hoy no es el día de ponerse a buscar en Google, ¿no? Noticias. Hoy no hay que leer en diagonal. Hoy no hace falta. Hoy no hay que leer en diagonal. Espérense, si quieres, Javier, tú que comandas hoy el programa, bólidos en lo que surja, recordamos, sección semanal de Fórmula 1 para Javier y para mí, canal de JavierFT14 YouTube, canal de Fórmula Fonse en YouTube. Vamos a empezar hablando, si queréis, del Gran Premio de Hungría. Y vamos a soltar... vamos a hablar de 3 puntos, ¿vale? Que yo creo que son los 3 puntos del Gran Premio de Hungría en los que podemos resumirlo de manera amplia. Que serían Ferrari, Alpine... Buah, que me da una pereza. Luego... Ya, pero hay que estando ahí lo que está es hay que ser responsable. Claro, hay que ser responsable. Y Verstappen y Red Bull. Entonces, ¿por dónde quieres empezar, Javier? ¿Ferrari? Venga, por Ferrari. Que nadie se olvide de que ahora mismo está haciendo el ridículo Alpine de una manera tan grande que está ocultando lo de Ferrari. Pero lo de Ferrari también es grave, ¿vale? O sea, claro, exacto. Que nadie, hay mucha gente. Ferrari está encantadísima de que esto haya ocurrido. Binotto ahora mismo está dando palmas con las orejas viendo que nadie se acuerda de él. Que de repente en 3 días se ha olvidado todo, pero lo del otro día de Ferrari, mira que es complicado elegir la peor actuación estratégica de Ferrari en general. No se pudo hacer peor. Pero es difícil. Es difícil imaginarse que se puede hacer peor. Se podrá, porque con esta gente nunca les ponga retos. Pero... Yo te digo una cosa. Yo en Francia, justamente, gracias Ramal por la sub también, por el Prime, yo en Francia llegué a defender cierta postura, porque podía entender la estrategia que querían hacer, ¿vale? Pero lo de Hungría es indefendible. Lo de Hungría es una detrás de otra y sin ningún tipo de sentido. Sí, estoy de acuerdo. No tiene sentido. O sea, la movida es en Hungría, ¿vale? Por alguna razón que no nos explicamos, ¿vale? Que Ferrari no parecía tan dominante como en No, Francia, es verdad, ¿no? El domingo no era el sábado, eso es cierto. Pero es verdad que además todos esperamos que aquí arrasaran, pero por lo que sea, lo de la lluvia antes de la carrera y despejar el circuito y las condiciones, le fastidió, vale. Pero no puede ser que cuando ves en pista que el neumático duro no vaya, sino que hasta el punto de que Alpine, que es un buen coche cuando no se rompe, de repente estaba siendo adelantado por los Aston Martin, no puede ser que tú digas, la mejor idea, poner duros. Ahora. No. Hay cosas que cuesta de comprender. Y luego, por no hablar de las dos paradas, las dos malas de Carlos Sainz,
la estrategia de Leclerc. Yo te tengo que decir una cosa ya, Javier. Dime. No. Quiero que esto se entienda bien. No voy a criticar a Leclerc, ¿vale? Porque me parece más una víctima, desde luego, que un responsable en todo esto. Oh, yeah. Pero, no, pero va siendo hora de que Leclerc aprenda un poco de Carlos Sainz y de vez en cuando diga, esto es inventing. Lo digo en serio. Ya, o sea, pero a ver, es que Leclerc... Yo creo pero ya llega un momento en el que te digan, ¿por qué duros? O ¿por qué parar ahora y no más tarde? O sea, que diga, no. Es que Leclerc... ¿Sí? Es que tú al piloto tampoco le puedes... O sea, al piloto... Los pilotos que leen la carrera desde el coche se las aplaude porque es increíble, pero yo creo que no se le puede pedir a un piloto tener esa una lectura de carrera porque, tío, no es su trabajo. Un piloto está en su coche. No, evidentemente no es su trabajo, pero si lo tienes, es bueno para ti. No, no, joder, cuidado, por supuesto. Tres carreras seguidas que ando delante de él, creo más o menos, no recuerdo bien ninguna estadística, por esto. Ojo, yo no te digo que no sea importante, que lo es. O sea, si tú tienes ese don de leer las carreras, que es verdad que lo tiene Carlos, por ejemplo. Te va a ayudar. De hecho, en Mónaco, Carlos, si sacó aquel resultado fue porque leyó la carrera mejor que su equipo. Pero que no creo que sea algo que se le tenga que exigir a un piloto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si lo tienes, de puta madre, y ole. Pero que si no lo tienes, coño, para eso está el muro del equipo, ¿sabes? Ya. Pero bueno, sí. Por eso digo, que para mí es la víctima aquí Leclerc, ¿vale? Que quede claro, pero que sí que ya empieza a pensar de, bueno, pues igual tienes que empezar tú a aprender a leer las carreras. Sí, de alguna manera. Voy a tener que tú, claro, exacto, sí. Porque estás solo. Estás solo. ¿Te imaginas? Estás contra otra. ¿Me pasáis a Carlos por Cal, por favor? Quiero hablar con Carlos en mitad de la carrera, por favor. Carlos, ¿qué opinas? De esto? ¿Qué piensa Carlos? ¿Cuándo va a parar él? Y yo después. ¿Sabes? Escucha, Carlos, pero... que tengo unos medios de 33. ¿Cómo es la cosa? Sí, es que la manera en la que intentaron atacar a Russell, olvidándose de que ellos iban con medios y Russell con tal, luego como intentaron hacer cuando para Verstappen se asustan y le meten inmediatamente después a Leclerc jodiendo la estrategia. Es que eran estrategias ultra conservadoras pero sin sentido, ¿no? Es como la típica broma que haces cuando estás jugando al FIFA con un amigo y dices, voy a meter los 10 jugadores alrededor del área. Jaja, es divertido, no es útil. Es un poquito lo que hizo Ferrari. No, a mí o sea, es rollo. Paramos justo después, pero si ya llevan medios y el otro, que paramos justo después y nos protegen. A mí me da la sensación de que Ferrari se acojora muy rápido. O sea, es como que cambian toda su estrategia cuando ven que algo les amenaza, entre comillas, ¿no? Es como, hostia, que está, que no sé qué tal. No, entramos. Y yo, tranquilo, vea tu estrategia, joder. Sí, no, totalmente, es que fue así. Es que con Leclerc, hostia, que viene Verstappen, viene, no sé qué tal, nos ha hecho undercut tal, con Carlos, que viene Hamilton, tío. Pues cálmate, vea tu estrategia, si es que tienes que intentar optimizar lo que tienes tú, coño. Claro. No, fue un despipote. Vamos a ir rápido con todo esto. Es verdad, tío. Es que esto no puede ser, es una vergüenza esto. Habla Alpine, voy a cerrar la ventana un momento, ¿vale? Pero yo creo que ahora me metería con Alpine. Con... Es que Alpine casi lo podemos enganchar con lo otro. Entonces hablamos de Red Bull y dejamos Alpine para sí, después. Sí. Ahí. Claro, y Alpine... Verstappen campeón del mundo de Fórmula 1. Sí, yo creo que salvo que le pinche las ruedas en cada carrera antes de empezar, no le recortas esa distancia, yo creo. Nunca nadie ha remontado 80 puntos de diferencia. Es que es muy tocho. Es que son muchísimas carreras, tío. O sea. Y además es que me jode que es este año donde no está. Exacto. Donde no está el Red Bull 80 puntos. Claro, por encima que tú me dices esto en 2018. Hace dos años. Claro, 2020, en 2020. Sí. Y digo, vale, lo entiendo. ¿Se va? Espectacular. No. ¡Oye! ¡Cuadro nuevo! ¡Latifi! Si lleva ahí... Nah, pues no lo había visto, No lo había visto. No. No lo puse en buen ángulo. No lo había visto. Tengo que no lo puse en buen ángulo porque lo tapo yo completo. Sí, bueno, la verdad es que sí. Bastante lamentable. Sí, es terrible. Que eso, que Verstappen yo creo que ya lo tiene hecho. Porque es que es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. O sea, sale décimo, le pone... Red Bull le apoya encima, o sea, no va en contra suya, que es una cosa que, sí, que pasa a los es importante. Hace un trompo, le da igual. Es de estos pilotos que da la sensación que por él, a él no le afectan las temperaturas de neumáticos, a él no le afecta el desgaste, sí, no, a él y, no y, le afecta. Y cuando le pasa algo como el trompo, pues la pela, o sea, él sigue. O sea, en cuanto a. Fuera coña, me gustaría ver la estadística. ¿Cuántos trompos perfectos ha hecho Verstappen en Fórmula 1? Ya, es verdad, siempre que hace uno, tío, lo recoloca perfecto el muy cabrón. Cojonante, pero de verdad, recuerdo mínimo 5. No exagero, mínimo 5. Sí, no, a mí se me viene a la cabeza de repente de trompos que sí. Bueno, hizo uno en Brasil, me acuerdo, lloviendo, que fue espectacular, Que fue creo que fue en el 2016. Increíble. Con recolocó el coche. El de Hockenheim 2018, que además es la zona esta complicada del tercer sector que hace. Sí, o sea, no. Ha hecho por lo menos 5, Sí. Lo controlo. Por lo menos 5, por lo menos. Es acojonante.
¿Qué bueno, son? Pues ¿qué? Pasamos a lo que surja, ¿no? No, es que de verdad que queremos hablar de Hungría porque es lo suyo, ¿no? Pero sí, bueno, pero a ver, ya comentado lo de Ferrari y tal y lo de Red Bull. Bueno. Alpine. Y ya Alpine. Enganchamos, ¿no? Es que tampoco, porque hay que pasar por Aston Martin primero, yo creo. Entonces, pero. Joder, es que son muchas cosas, Pero bueno. Me da rabia, tío. Los bólidos que normalmente nos gusta hablar largo y tendido de las cosas y hoy tenemos que estar yendo a toda hostia, tío. A ver, yo quiero ir a toda hostia con Hungría. Sí, con Hungría, ¿vale? Luego Hungría. Con los temas. Con los temas, exacto. Nos vamos a embolicar. Para sí, mí. Sí. ¿Tú te acuerdas que alguna vez hemos comentado en este bólidos? Joder, parece que la época aquella del Sufufufu en Racing Point con Ocon y con Checo. A ver si va a ser que tal Checo también es muy agresivo. Bueno, hay un mínimo como un múltiplo aquí. Que es francés y se llama Esteban Ocon. Sí, efectivamente. Creo que podemos empezar a asumir que igual es Esteban Ocon. Sí. Más que el compañero. Sí, ¿vale? Porque de hecho Checo Pérez, bueno, no es un piloto que haya generado muchos problemas a lo largo de los años con su compañero. Con el resto de compañeros, con Baton, pero los con Baton no fueron tanto en pista como. Sí, poco... como. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, Ocon cierra en la salida a Fernando como si fuera su rival por el Mundial, en lugar de su compañero de equipo. Pierden posiciones con Hamilton y luego cuando hacen la parada, por supuesto a duros porque para qué hacer algo bien, en el caso de Alpine, sale Fernando en paralelo con ruedas más calientes, obviamente, que Esteban Ocon. Y en lugar de no dejarle pasar, no, ¿vale? Si no, yo no, pero... Nadie le pide que le deje pasar, claro. Pero si te tiene la posición ya tomada por el interior, pues hombre, no le cierres tanto como para que Ricciardo te adelante a ti y a él. Exacto, es no aceptar que te va a adelantar y hacer cualquier cosa, tanto que los dos coches de Alpine pierdan una posición con un rival directo, además. Es que es completamente absurda la situación. El Like a Lion no era aquí, Esteban. No era en este momento. No tocaba, entonces, gestión lamentable de equipo de Alpine. Por cierto, a día de hoy. Ni un bólidos sin un recadito a la FOM. A día de hoy todavía no sé cómo le recupera Fernando Alonso la posición a Esteban Ocon. No sé si es la decisión de equipo. Es cierto. No lo sé. Yo creo que es la orden de equipo, ¿no? Yo creo que es una orden de equipo tardía, pero una orden de equipo. Pero a día de hoy. ¿Tú sabes que al final de la carrera Ocon dice por radio que tienen que hablar? Como que no estaba muy contento. Es que esto es una filmación. Es una filmación. A ver si. Pero que no se vaya a las islas griegas, ¿vale? Que si no, no tiene cobertura. Tenemos que hablar en las islas griegas. Es que, en fin. Dijo Fernando que se la cedió. Vale, pues no lo escuché. Bueno, pero no hemos visto la maniobra. No, yo no la he visto. Yo solo he leído cosas. No he visto la maniobra. Pero si habéis visto el vídeo, os agradecería que me mencionarais en Twitter con él, ¿vale? Porque no lo digo de broma, no lo he visto. O sea, pero bueno, que da igual. Bueno, pues entonces Alpine más o menos corrigió un poquito esto. Bueno, corrigió, ya daba igual. Ya daba igual, era tarde. Y Alpine, pues bueno, suma unos puntitos que. Que le vienen bien. Sí, pero bueno. No sé, yo no creo que tenga nada que ver. Esto sí que lo digo en serio, ¿vale? Ya empalmamos un poco con lo gordo, ¿no? No creo que Esteban Ocon sea ni un 1% responsable de todo lo que ha provocado esta semana, ¿vale? No. Ya lo digo, no creo. No, yo creo que eso ya eso venía ya de antes, ¿eh? Sí, o sea, venía ya de antes. Viene de antes, de una acumulación de cosas que esto no deja de ser un... Le colmo, porque... la guinda, ¿no? Del pastel. Ni la guinda, yo creo que no llega ni la guinda. A ver, la guinda es la guinda, es como... Vamos a hacer, Javier, la escaleta de lo que ha sucedido en los últimos cuatro... Bueno, últimos siete, ¿vale? Vamos a echar hacia atrás hasta la retirada de Sebastián. Hostia, escaleta durísima esta, ¿eh? Arder, un orden cronológico, ¿vale? Y ahora vamos a ir hablando de todos los temas. Vale, porque ya se acabó el Gran Premio de Hungría. Enhorabuena, chat, lo que os sudaba los cojones ya se acabó. Pasamos a lo bueno, pasamos al título, a ese punto rojo que me ha dicho que ponga, qué genio, ¿eh? Enhorabuena, chat, se acabó, por favor, aplausos en el chat, en los comentarios ahora en Fórmula Fons la gente, ¡vamos, por ¡vamos! Fin! Empieza en el 2012, lo que sea, exacto, ¿no? Exacto, esta vez no va a ser, empieza en el 340, no, esta va a ser, empieza en el... Ya está, se quitan la tontería hasta las carreras que no le importa a nadie y ya van a... al salseo, a lo que realmente, exacto. Y ya van a este, ¿no? Sufufu. Vale. Cronología de hechos. ¿Jueves? Hostia, no quiero equivocarme con la fecha del retiro de Sebastián Vettel. ¿Jueves, verdad? Pues mira. Empezamos de puta madre. No, revísamelo porque es importante. Muchas gracias, Raúl, por ese Prime, tío. Revísamelo porque es importante. Creo que miércoles por la noche Vettel se abre Instagram. Jueves comunica retirada. ¿Qué se siente tener a papá en tu casa? Joder, ¿cómo se los ha cargado desde dentro, tío? Me cago en mi puta vida. A ver, Sebastián Vettel, lo tengo aquí, la publicación, te lo digo ahora mismo. ¿Jueves? Me suena jueves Vettel.
Efectivamente, hace 6 días y hace 6 días es jueves. Claro, porque fue el día antes de los libres de Hungría. Ahí, eso es. Eso es, sí. Eso es. Vale. Jueves. Día. Voy a hasta el día, ¿no? Como si fuera un caso judicial. Oye, te veo jueves. Un poco. Te veo. A ver. Dime. Te veo un poco. ¿A poco frames? Ahora parece que bien. No sé si cagas el vale. El ópera como un destructor de tu ordenador. No, te vas un poco como lagueado, ¿sabes? Bueno, lo siento. Nah, habrá sido algo raro. Jueves 27 de julio. Yes. Sebastian Vettel anuncia su retirada de la Fórmula 1 a final de temporada. Ah, luego hablaremos de eso también en detalle, ¿no? Porque yo creo que se merece también un ratito de comentación. 1 de agosto de 2022, 10 de la mañana, si no recuerdo mal, más o menos, o 9 y media. No sé si es primero que yo, que es Aston Martin primero, ¿no? Pero Aston Martin y Fernando Alonso anuncian que correrán juntos en 2023. Espectacular. Al día siguiente vamos por partes, ¿vale? Sí, sí, sí. Este mismo día, Sufufufu confirma que se entera por la prensa. Bueno, al día siguiente creo que en concreto, y confirma que se entera por la prensa. Ok. Vale. Ese 1 de agosto, perdón, vuelvo atrás un día. Ese 1 de agosto, Alpine comenta que le desea a Fernando Alonso lo mejor en su etapa, que le da las gracias por todo, y que comentarán a su debido tiempo su alineación de pilotos. Día 2 de agosto. Día 2 de agosto. Sufufufu comenta que él pensaba que tenía un preacuerdo verbal con Alonso. Que el domingo por la noche Alonso le dice que no se preocupe, que esto lo firman en 10 minutos. Que está todo hablado. Que no está firmando con nadie. No. Bueno, no pasó eso al día siguiente. Efectivamente. Y empieza a surgir lo que sería al final. Hasta más grande es esta bomba, ¿no? Porque es un ridículo que no hemos visto nunca. Es muy tocho. Lo de ayer empieza a surgir la historia de, ojito, que Oscar Piastri, piloto reserva de Alpine, igual. Y el recambio natural de Fernando Alonso, obviamente, para el equipo Alpine, acababa contrato, o al menos Alpine acababa su opción sobre él, ese mismo 31 de julio. Es decir, el 1 de agosto de 2022... Oscar Piastri era totalmente libre de negociar con quien quisiera. Eso está abierto, o sea, es una cosa que es así, ¿no? Es que no. Eso tiene que ser así por cojones, claro, porque si no, no habría claro, pasado. Claro, si no, no puede ocurrir, efectivamente. Claro. Obviamente. Me refiero que, entonces, que es oficial que es el 1 de agosto, ¿no? No sería antes. Normalmente, y esto estoy hablando con gente que maneja y tal, el 31 de julio hay muchos contratos de estos que acaban. Vale. No, perfecto. Sí. Oscar Piastri, o sea, perdón. Con este rumor, claro, todos pensamos, a ver qué hace ahora Alpine, tendrá que negociar, pero bueno, lo lógico es pensar que, bueno, pues seguramente firme igual. Así que Alpine, el 2 de agosto, anuncia que Oscar Piastri será el compañero de Esteban Ocon en 2023. La Fórmula 1 lo felicita, muchos pilotos de Fórmula 1 le felicitan, el equipo Alpine lo felicita, todo el mundo está enhorabuena, pero en el comunicado de Alpine faltan las declaraciones de Oscar Piastri. Habla Schaffnauer y hablan sobre todo de la lealtad que le ha mostrado Alpine a Piastri estos años, las oportunidades que le han dado y tal, tal, tal. Parecía más una carta de convencimiento a Piastri que una carta. Que un anuncio, sí. 2 horas después de este anuncio, Oscar Piastri suelta el que probablemente en este momento sea el tweet con más repercusión de la historia de la Fórmula 1. ¿Cuántos tiene? ¿100.000? Tenía 45.000 retweets. No, pero yo creo que más. Tiene ahora más. Por esto, a lo mejor tiene ya más, ¿eh? Míralo, pero tiene una borrada. Y públicamente, que aquí está la movida, públicamente, deja en ridículo al pin diciendo que sin su permiso han publicado. 380.000 me gusta. 94.000 retweets. Es una puta. Estamos hablando de un perfil de 187.000 seguidores, ¿eh? Que no es un Hamilton que tiene millones. O sea, es una puta barbaridad. Vale. Es una puta barbaridad. Pues Oscar Piastri dice públicamente que Alpine ha hecho eso sin su consentimiento. Y no solamente esto, sino que no va a correr con ellos en 2020. Es que esa frase es brutal, ¿eh? Claro, la última frase, porque tú puedes decir, bueno, lo han mostrado sin mi consentimiento, vamos a reunir claro. A ver qué pasa. No, lo han hecho sin mi consentimiento. No voy a correr con ellos en 2023. Es que la frase es demoledora. En plan, no voy a pilotar para Alpine en 2023. Eso. Entonces, estos son todos los hechos, Javier. Claro, hasta ahora.
Hasta ahora. ¿Te imaginas que ocurre algo? Vamos a empezar hablando de Sebastian Vettel. Sería increíble, ¿no? Podría pasar. Yo creo que los suyos empezaron hablando de Sebastian Vettel. Joder, es que ¿vale? Hay que ir muy para atrás esto, ¿eh? Ah, bueno, pero quería hacer un poquito. Sí, sí, no, no. Para los más perdidos. Me parece bien. La cronología, ¿vale? Para que diga, ¿qué cojones ha pasado? Que he visto que en Twitter está la gente acelerada. Esto. Sí, sí. ¿Vale? Esto. Sebastián Vettel, a mí me da pena que se retire a Fórmula 1, Javier. Vamos con la parte. Yo, a mí me evoca, o sea, a mí me da nostalgia. O sea, porque al final es un piloto que hemos visto toda su carrera, ¿no? Sí. Y es como que se va a casar. O sea, es él, Raikkonen, yo no lo vi en su carrera entera. No, no, pero esto es claro, esto es diferente. Esto es como que lo viste la primera y has visto la última. Es como, ¿en qué momento está ocurriendo esto, no? Sí, me pasó con Rosberg. Fue como. Sí, yo ahí estoy de acuerdo y además. Habrá que acostumbrarse. Me pasa con Sebastian Vettel, que es. Que se entienda, ¿vale? Lo que voy a decir. Un villano al que le he cogido cariño. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Es al final ese villano, ¿no? De película que al final dices. Coño, si al final lo único que hacía este cabrón era ganar al que me caía mejor. Sí, tampoco. Sí. O sea, su mayor delito. Lo único que hizo fue conducir el coche que le dieron. Ya está, no tenía que hacer nada más. Sí, sí. Entonces, es un poquito el. El villano al que le he cogido cariño con el tiempo. Y además, yo creo que es un tío que. A mí sus valores fuera de pista me han enamorado. Lo digo en serio. Hombre, fuera de pista yo creo que no hay ninguna duda. Me ha enamorado. Como personaje me ha ganado muchísimo. Como piloto es evidente que su mejor versión quedó atrás. Y ya está, no pasa nada. Aunque no estaba bien, no iba a volver. Sí. Pero que yo creo que se merecía. Incluso por méritos, haber luchado por otro mundial más en la época de Ferrari. Yo creo que ahí Ferrari no le ayudó en esos últimos años. En Ferrari tuvo la opción de pelearlo. Yo creo que ya es. Tuvo la opción. Fallos suyos también, por supuesto, nadie dice lo contrario, pero sí que quizás se mereció un poquito más, aunque es cierto que también. Bueno, va bien de títulos. Los cuatro mundiales no los pilla cualquiera. Es verdad que lo de Ferrari, a todos, todo el que pelea con Ferrari no lo gana, se le queda la espinita, ¿no? Pero bueno. Porque yo creo que ganar con Ferrari tiene que ser diferente. Sí, ganar con Ferrari tiene que ser algo. Bueno, ahora mismo nadie se acuerda de lo que ganar con Ferrari, también te digo, o sea. Ya, sí, no, de verdad. Ya, es que literalmente es especial porque no lo hace nadie. O sea, nadie gana es tan con Ferrari. Especial que no sucede. Pero me da pena. O sea, no sé qué opinas tú, Javier, pero yo me. Mira lo que pensé, digo, esto me ha jodido la semana. No creo ya que me nada, que nada me vaya. Claro, es que no era otro tiempo ni a hablar del. No, o sea, porque yo decía ya, el bólido será de Vettel y de Hungría. No, 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 el bólido ni de Hungría ni de Vettel. El bólido es, vamos. Sí, sí. Es que han sido muchas cosas, tío. Han sido muchas cosas. Claro. A nivel deportivo, luego lo mezclaremos con Fernando Alonso, ¿no? Pero a mí, que Sebastian Vettel se retire, no me da buena espina sobre Aston Martin para el año que viene. Ahora hablaremos de esto, por supuesto. Ya, ¿vale? Ya. Yo creo que Vettel comenta, ¿vale? Y es súper loable. Que bueno, él tiene una mujer y tiene tres hijos, si no recuerdo mal. Y que quiere pasar más tiempo con ellos. Pero la mujer y los tres hijos no han aparecido en 2022 en la vida. Ya, sí. Quiero sí. decir, si de repente ha visto que sus planes están pasar más tiempo con ellos que competir, igual es porque ha visto que lo que tiene para competir el año que viene. Pero yo creo que también. A ver, estamos hablando de un piloto que ya lo ha ganado todo. Ganó cuatro títulos, vale, que vale. Ha tenido su momento de Ferrari y tal. Y que ya había llegado Aston Martin, pues en plan a ver si sonaba la flauta, ¿no? Ha visto que no ha sonado y ha dicho yo, ¿para qué voy a quedarme aquí, tío? O sea, que me quedéis que. O sea, no me toquéis los huevos. Me voy de aquí. O sea, si Aston Martin le hubiese dado un cochazo, pues se queda, ¿no? Nadie es tonto. Pero claro, viendo cómo está Aston Martin y viendo que no parece que vaya a cambiar a corto plazo, dices, me voy de aquí, hasta luego, ¿sabes? Yo lo veo normal. Yo no lo veo. O sea, lo entiendo. No, a ver, ojo, que también puede ser que de verdad Vettel le haya dicho, no, es que este es el año que quiero dedicarme ya a mi familia, punto, ¿vale? Puede ser. No, pero yo creo que va una cosa de la mano de la otra, yo creo, Pero sí, y puede ser que evidentemente. Yo creo que también él es consciente de que igual su mejor versión ya no va a volver, por claro. lo que sea, ya ha dicho. ¿Para qué ya, no? ¿Para qué voy a estar aquí con este coche si también sé que encima tampoco soy el de antes? O sea, no sé. Es posible, es posible. ¿Y para qué voy a aguantar al hijo del dueño si me voy a ir a mi puta ya, casa? Ya, casi ¿no? puede, sí. Tener que aguantar al hijo del dueño cerrándome como un animal salvaje por conseguir un punto de Fórmula 1. Igual paso, prefiero estar con mi niño en casa. Viendo las carreras tanto. Tranquilamente, ¿no? Bueno, que se venga al bólido, le invitamos un día. Eso venga al bólido. Sebastián, estás invitado, Y si hace falta, te sacamos a ti el programa para que venga a meterle un día. Si no entra en la Overlay. Si no entra en la Overlay, cuidado, Ah, si no entra en la Overlay, voy a poner Sep. Ponemos Sep. Ponemos Sep, claro. Sí, porque Vettel es larguísimo, ¿no? Es imposible que entre una pastilla. No entra. Oh, tú y yo tenemos puesto Fons y Javi, que son cuatro letras. Claro, y ya va justito, Y ya va justito, macho. Verdad que las puse muy grandes, tengo que decir. Porque tú tienes el ego muy arriba, entonces se tiene que ver bien. Tenía que haber puesto las mías más grandes que las tuyas. Ya, no me extraña en realidad que lo hayas hecho, En mayúsculas lo mío, minúsculas lo tuyo. Bueno, sí. En el caso, Sebastián Vettel se retira el jueves, ¿no? Y queda
un hueco libre en Aston Martin. Y piensas, ¿quién? ¿No? ¿Tú en quién pensabas? Antes de todo. Porque es verdad que yo no veía un nombre, tío. Mick Schumacher, Hulkenberg se hablaba, ¿no? No sé. O sea, Hulkenberg yo digo, nah, no creo. Ya Hulkenberg decía, joder, ya que igual ya va muy pasado, ¿no? De. Pero. Mick Schumacher. Es que Mick Schumacher ha hecho tan poquito todavía. Ya. Yo creo, ¿no? Ya, que, sí, que no sé, tío. Me ha pesado. Yo creo que Mick Schumacher hubiera sido una opción si hubiéramos visto otro Mick Schumacher este año. O el año pasado. Sí. Porque al final Vettel seguro que lo ha recomendado. Vaya, eso es para mí. Sí, no, no, seguro, seguro. Pero la verdad que no pensé. Digo, yo pensé también a lo mejor quizá Ricciardo, ¿no? Sale de McLaren o. Ya, ya, pero bueno, por. O sea, de todos los nombres, te juro que se me han pasado. Sí, ya, ya, claro, es que hay que pensar en alguno. Ninguno era Fernando Alonso. Ninguno. Ninguno. Yo entonces, en ningún momento lo consideré como algo. No. Serio. No. Además, es que no lo consideramos como algo serio, porque la fuente fiable del paddock, ¿vale? Que luego, por supuesto, se han equivocado, ¿vale? Y nada de lo que tenía sentido hace una semana lo tiene ahora, ¿vale? O sea, nada de lo que podía pasar sí, sí. Que tenía sentido ha pasado. Porque lo lógico, sobre todo los papeles y sobre la información que se manejaba, coño, lo que sabían hasta desde la propia Alpine, es que Fernando seguiría en Alpine, lo de Piastri a Williams, que se rumoreaba tal, o sea, eran los movimientos lógicos y esperados. Y luego quedaban incógnitas de a ver qué narices hace McLaren con Palou y esto de Aston Martin, a ver si Vettel sí o no tal, o sea. Pero más o menos todo parecía indicar una silly season tranquila. Tranquila, no, no, se rompieron todos los esquemas. Está clarísimo. Tranquila. Está clarísimo. Entonces, en estos dos o tres días, bueno, obviamente fin de semana de GP, nunca se anuncia un fichaje durante el fin de semana de GP, ¿vale? Se respeta el Gran Premio. Pero aquí pasan cosas ya. Pasan cositas. Aquí pasan cosas. De hecho, aquí se firma el contrato. Sí, se ha comentado de Fernando con Aston Martin. Martin. Lunes. Y ya hablamos de lo gordo, ¿vale? Claro. Lunes, Javier. Bueno. ¿Cómo te levantas? Pues, a ver, me quedé un poco loco, la verdad. Yo lo vi. Y dije, ¿what? O sea. Yo no me lo podía creer. Pero. Después lo pensé y digo. Pues. Lo puedo entender. Le puedo entender, quiero decir. Por la situación con Alpine, que estaba pasando. Que nada. Yo. No por la deportiva, ¿eh? Por supuesto que hay a nivel deportivo, yeah. No. Yo, de hecho, he dicho mil veces que Alpine, coño, pues está en tercer coche, tal. Puede pescar un. Bueno, está sexto, séptimo. Puede pescar un podio si pasa algo. Mejor que Aston Martin. Yo, cuando me desperté. Vale, yo estaba de vacaciones, por cierto, por supuesto. Porque ha pasado todo estando yo de vacaciones. Vale, bueno, porque... el último ya no. El último día ya no, ¿eh? ¿No? Ayer no. Ayer volví a las 2 de la tarde a casa. Y empecé a producir contenido como un animal salvaje. Literalmente, nada. Yo también, o sea, no, en el chat creí que era fake. Yo creí también que era fake, ¿eh? Cuando vi el tweet de primeras, digo, esto me están vacilando aquí. Entré como tres veces. Claro. Y viendo que era todo oficial, ¿no? Yo lo vi primero por un grupo de WhatsApp que tengo de gente de forma natal. O sea, de repente hablo WhatsApp y veo, oye, esto es bulo, ¿verdad? Lo primero que veo, ¿eh? Claro, sí. No sé, no me acuerdo exactamente quién lo puso, ¿no? Pero esto es bueno, y yo, ¿el qué? Y lo de Aston Martin, no sé qué, tal. Y yo, voy a Twitter corriendo. Y claro, lo veo. Además, yo había puesto un tweet. Yo estaba de vacaciones, ¿no? Y creo que puse un tweet hablando de Mappy. Sí, claro, en plan. Sí. O sea, y creo que yo había puesto un meme a primera hora. Rollo, pues yo, me levanté. Es que estaba en tu perfil y lo vi. Creo que sí. Claro, entre tal, Mappy. Y yo muchas veces pongo un tweet, pongo un meme, me río yo solo, ¿vale? Y no estoy pendiente al instante de las notificaciones, ¿vale? Yo pongo un meme y digo, a ver cuántos retweets pilla, a ver si la gente está tonta como yo, jaja. Y creo que era concretamente un tweet de Mappy, un meme. Sí. No, yo quiero recordar que lo vi, ¿eh? Claro. Entonces, de repente vuelvo a entrar a Twitter y veo como alguien que me menciona y dice, ¿qué? Un poco también faltón por su parte, dice, ¿qué haces poniendo esto? ¿No has visto lo de Aston Martin? Y yo, bueno, perdona, yo puedo poner lo que quiera, pero ¿qué cojones me estás contando? ¿Vale? Lo que pensé yo es... O sea, que lo pusiste ya cuando el fichaje estaba anunciado. Se ve que pasó. O sea, se ve que ya se había anunciado. Yo pensaba que lo habías puesto antes y como que... Claro. Claro, yo es que a veces tuiteo... Esto es muy egocéntrico, perdón, ¿eh? Pero yo a veces tuiteo desde mi propio perfil, ¿vale? O sea, no abro el timeline. Directamente yo abro el Twitter y en mi perfil yo ya le doy a tuitear y tuiteo. Entonces no he visto qué está pasando. Rollo, se me había ocurrido tontería, ¿vale? Ya. Sí, no, a ver, es normal. A lo mejor no tienes por qué pensar que ha pasado algo. Claro, y yo lo puse y ya está. No mire las. Si hubiera abierto el timeline, coño, me doy cuenta. Y lo veo y digo, hostia, oficial, ¿no? Fernando Alonso firma por Aston Martin para 2020. Yo realmente no, o sea, no entré en Twitter y me lo encontré de golpe. Yo vi un mensaje en WhatsApp que me ponía. Qué locura lo de Aston Martin, ¿no? Y yo digo,
que habrán hecho, ¿no? Y yo digo, ¿qué? Claro, ahí ya más preparado, un poco más preparado, pero igualmente me sorprendió, ¿eh? Sí. Porque yo te digo, a lo mejor han echado a alguien, no sé. En el momento, lo primero que pensé es... Es el mayor error de Fernando Alonso desde que es piloto de Fórmula 1. A nivel de decisión, es la peor decisión. Es la menos, sobre el papel. La menos lógica, de hecho. La menos lógica y la peor. Bueno, para mí. La peor, o sea, hay que esperar, pero bueno. Bueno, a ver, la peor. Porque hay decisiones, claro, que parecían muy buenas y resultaron, claro, ser una basura. A posteriori, la peor, obviamente, si se de Ferrari 2014 a 2015 McLaren. Yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Objetivamente. Pero que no sean a posteriori. Vale, es la menos lógica, no, totalmente. Es la menos lógica. Es la menos lógica, pero es que yo creo que va motivada por ciertas cosas que. Ahí está. Que si no hubieran estado, seguramente él nunca hubiese decidido cambiar de equipo, ¿sabes? Con lo que se ha sabido en los días siguientes, concretamente en los dos días siguientes. Ya no me parece tan mala opción. Creo que al final el único equipo que, claro, le estaba dando la garantía y el trato que un bicampeón mundial de Fórmula 1 merece era Aston Martin. Entonces, a nivel deportivo, yo ni siquiera creo que Aston Martin vaya a ser tan competitiva el año que viene como este año Alpine. Sí, seguramente. Probablemente, ¿no? Seguramente. ¿Vale? Pero es cierto que al menos Aston Martin le va a tratar como lo que es una de las mayores leyendas de esta competición. Y que está a un nivel que no va a estar, además. Que no, claro, que no le va a ningunear mirando el DNI, ni presionándole con, bueno, si no estás tú, tenemos otro chaval joven que ni siquiera ha debutado en Fórmula 1. Y que, bueno, los pros que tiene son muy buenos nombres que se han fichado últimamente, lo hemos comentado alguna vez. Hay pasta, sí, límite presupuestario. Bueno, hay pasta, siempre está bien que la haya. Siempre está bien. Hay túnel de viento. Y teniendo en cuenta que este año igual acaban penúltimos, a lo mejor tienen un montón de horas de viento, ¿vale? Poca broma, ¿eh? Es una buena táctica. Ahora mismo conviene que Aston Martin no puntúe. Claro, lo que claro, queda, claro. No lo digo ni un poco de broma, ¿eh? Conviene que no puntúen nada, que tengan todas las horas posibles de todo. Rómpanle todos los motores que puedan a Aston Martin. Rómpanle todos. Y eso es lo positivo, ¿no? Que le van a tratar como lo que se merece a priori, porque para mí lo negativo está, primero, que no se han visto resultados de nada de Aston Martin. No, a nivel deportivo está claro que no hay por dónde cogerlo. Desde que Lawrence Stroll es el jefe de esta gente, solamente el año 2020 es competitivo y con todos los asteriscos que tenía ese coche. Y, ojito, cuidado, que si hay gente, nosotros no, que lo hemos dicho mil veces en este programa y no queremos ser ello, pero si de verdad hay peña que se cree que a Esteban Ocon le tenían como el piloto número uno y mimado y consentido porque es francés y el equipo es francés, Fernando Alonso va a correr en el con el hijo del dueño, ¿eh? Su compañero es el hijo del dueño. No, a ver, yo lo he dicho muchas veces. Si de verdad hay alguien, que tú y yo no, ¿eh? O sea, que... Sí, no. Claro. Alpine, yo lo he dicho y lo repito. Todo lo que le ha hecho Alpine a Fernando no lo ha hecho queriendo. Porque un equipo de media tabla no quiere eso. Un equipo de media tabla quiere conseguir muchos puntos. El problema es con todo lo que le has hecho, que lo ningunees de esa manera. ¿Sabes? Que tío, nadie dice que tú lo hayas hecho queriendo, por supuesto que no. Pero... Dale un... No sé, dile algo bonito, ¿no? En plan, es que lejos de eso lo ninguneas. Tú ves a Toto Wolff hablando de Hamilton, se le hacen los ojos chiribitas. Sí, total. Tú ves a Horner hablando de Verstappen, se le hacen los ojos chiribitas. O Lauren Rossi, quien sabe de igual, cuando hable de Fernando Alonso, se tiene que hacer los ojos chiribitas y decir, tenemos aquí a la mayor leyenda de la competición y queremos que esté con nosotros siempre que él quiera. Exacto. No decir que, bueno, tenemos que buscar hueca a los tres, que son los tres muy buenos. ¡Cabrón! O decir, no solo nos hemos equivocado nosotros, tío, ¿qué me estás contando, tío? No, son frases que poco a poco, y además, el ego de Fernando Alonso, que es muy grande, lógicamente, porque lo puede tener, pero que es lógico. Claro. Que a un piloto de este calibre no le puedes tratar como uno más. Que alguien dirá, no, Fonso, hay que tratar a todos los pilotos igual. No. O sea, ¿qué decir? Sobre el papel, sí. Vale, sí, ok. Sí, en el Motorsport Manager, que te gusta a ti, Javi, tendrás que tratarlos a todos igual, ¿vale? Sí. Para que no se te enfade o tal. Pero en la vida real, hostia, el caché, la gestión de egos y tal es importantísimo en un equipo de Fórmula 1. Y si tú tienes en tu equipo un Verstappen, un Hamilton, un Leclerc, un Fernando Alonso, un piloto con esta estrella encima, no puedes tratarle como uno más. No puedes públicamente no estar halagándolo siempre que puedas. Porque es lo que tienes que hacer. Es que yo me acuerdo, esta temporada hemos vivido 3 o 4 carreras, 5 quizá, en las que Hamilton parecía que no podía con Russell. Que decíamos todos, coño, ¿qué le pasa a Hamilton? Que en Arabia, por ejemplo, Russell ha metido un repaso tal. ¿Qué hacía Toto Wolff en esas carreras? ¡Alabará a Lewis Hamilton! Lewis Hamilton, pues bueno, pues está adaptando, pues bueno, pues tal. Sí. Ha sufrido mucho por no sé qué y tal. A echarle 1500 capotes, porque es su estrella y es su emblema.
Y sin embargo, este trato, Fernando solo tenía al PIN. Y es más, es que le querían engañar, o a él o a Piastri, que luego hablaremos de esto, ¿vale? Cuando lleguemos al tema de Piastri. Sí. Pero después de todo esto, igual que yo dije, ese lunes a las 10 de la mañana, este es un error de Fernando Alonso, y a nivel deportivo creo que es el peor fichaje que hace desde volver a Renault en el 2008, pero eso tenía sentido, porque luego se iba a ir a Ferrari. Claro, era para un calentamiento, claro, ¿no? Desde ese momento. Después lo piensas y dices, coño, pues para estar en Alpine, que va cambiando la directiva cada 2 meses. Esperando que te pegue la puñalada, además. Claro, que va dando tambaleos, que igual te pegan la puñalada y tal. Pírate a Aston Martin. No tienes nada que perder. Quizá la posibilidad de estar en un equipo constructor y que esa gente toque con la tecla, pero entiendo que tampoco hemos visto ningún acercamiento siquiera. No. O sea, no ha habido una carrera todavía desde que empezó, desde que volvió Renault en el área híbrida, en la que digas, coño, Alpine puede ganar. No, yo creo que Fernando... Excepto Hungría 2021, pero bueno. Claro, pero bueno, es una excepción. Yo creo que Fernando hace este movimiento sabiendo perfectamente que ni Alpine, aunque Alpine esté mejor, ni Alpine ni Aston Martin están cerca siquiera de ganar un campeonato. A corto plazo, lo sabe perfectamente. Entonces, dentro de eso, pues él puede valorar ciertas cosas, como, por ejemplo, que no le tengan ahí como si fuera un apestado, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, al final, bueno, pues Fernando, yo creo que esto le duele, como es lógico, le duele. Y esto también lo voy a decir, ¿eh? No va a ser todo aquí aplaudir a Fernando Alonso, que no se piense la gente que aquí estoy aplaudiendo a Fernando Alonso. Yo creo, aunque entiendo por qué lo hace, creo que las formas en las que hace todo esto Fernando Alonso le pueden perjudicar en el futuro. Quiero decir, yo entiendo el concepto de jaja padreada. Jaja padreada, jaja, madre mía, la que les ha liado. La que les ha liado al... Ahora mismo Fernando Alonso, si es verdad, va a ser complicado de mostrar, ¿no? Pero con las stories que subió después y todo el cachondeo. Sí, este, es un puto troll, el tío. Con todo esto, Fernando Alonso, aparte de complicarse lo que le queda de temporada en Alpine, ¿vale? Porque pues ahora sí que podéis empezar a creer en boicot. Eso no, es una... no como tal. No, pero evidentemente ahora el número uno es Esteban Ocon, sí, las evoluciones van para Ocon, las estrategias en carrera van para Ocon, el desarrollo del coche este año es para Ocon. Nos sentimos cómodos en ese escenario. Claro. Yo creo que no es inteligente en el sentido de... Se ha cerrado por completo las puertas del grupo Renault. Espero que no, ¿vale? Espero que no, porque además, como el grupo Renault va cambiando de directivos cada año, ya. Igual el año que viene son otros totalmente distintos, ¿vale? Y ya con eso no hay problema. Pero ahora mismo, Fernando Alonso, si en 2026 se cansa de la Fórmula 1, que por cierto, yo creo que ya me creo que esté hasta cuando quiera. Si en 2026 se cansa de la Fórmula 1 y quiere ir al WEC, la puerta de Alpine no la va a tener abierta. Ya. O sea, esto creo que... Igual que no creo que Fernando Alonso se vaya de forma mala de todos sus equipos, que creo que es una mentira mil veces repetida, porque la única de los únicos equipos de los que se ha ido mal oficialmente es McLaren en 2007. Y para mí esto. ¿Esto? Porque del resto se ha ido bien. Sí, sí, no, del resto se ha ido bien. Del resto se ha ido bien. Coño, en Ferrari. Coño, sí, sí. Del resto se ha ido bien. En Ferrari se ha ido bien y además se lamentó mucho su marcha, ¿no? O sea que es una mentira mil veces repetida. La del equipo, sí, sí, sí. Claro. Que siempre están. Que Alonso siempre se va mal. Que yo sepa, Fernando Alonso se ha ido mal en 2007 y ahora. O sea, no es un... Con todos los movimientos que ha hecho en el mercado Fernando Alonso, no me parece mal la estadística. Pero bueno, de Renault en 2006 no se fue mal. Porque volvió en 2008. Vale, o sea que claro, no, claro, si hubiese ido mal, bueno, no vuelve en 2 años. Sí. Claro. Pero bueno, Javi, habla tú, que estoy hablando mucho. Pero no, pasa? No, no, que yo me quedo un poco... Joder, ¿qué coño qué? Me lo han cambiado, no puede ser este. No, a ti te han hecho algo, ¿eh? Javi, habla tú, que estoy hablando mucho. ¿Pero esto qué es? Es que me he dado cuenta. Te has dado cuenta, ¿no? No, yo qué sé, yo he dado mi opinión cuando la tenía que dar, no sé, ahora... No, o sea, quiero decir... Es que yo opino eso, o sea, no opino nada más. Yo opino que la decisión deportiva, evidentemente a nivel deportivo no tiene mucho sentido, pero que, tío, no puedes estar ahí esperando, sabiendo que en cualquier momento te van a hacer plan. Y van a decir, Piastri, ¿cómo que Piastri? Yo es que esto ya, y bueno, he hecho un vídeo en mi canal incluso hablando, es que me pone de muy mala leche, tío. Sí, yo ya llevaba cabreado con Alpine meses ya, yo. O sea, porque digo, tío, ¿cómo que Piastri? ¿Qué estás hablando, tío? Y ese... No, sí, estamos ahí pensando tres pilotos. ¿Qué me estás contando, tío? Es que por eso digo que en cierto modo, cuando vi el anuncio, es que en cierto modo hasta una pequeña parte de mí se alegra, tío. Porque digo, mira, toma por culo Alpine, tío. Me tenéis hasta las narices ya. Yo, igual es porque yo soy raro, pero sí que me parece que es... Que Fernando no tenía por qué entrar al juego de querer retratarlos tanto públicamente. Sinceramente, o sea, No, sí. Me parece correcto lo de anunciar en agosto. Y ahora hablaremos cuando entremos en el tema de Piastri, ¿vale? 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 Ahora hablamos de todas las
presuntas triquiñuelas que se han podido hacer, ¿no? Sí. Pero creo que no gana nada Fernando haciéndolo de la story, diciendo que está en Oviedo después de que su fufufu dijera lo de Grecia. Pues lo mira, de enseñar creo... la fecha, lo de hacer el gestito de así y la yo fecha eso... de Oviedo cuando lo de Piastri. Yo eso precisamente no me... No, no, o sea, que a mí me divierte muchísimo. Y como aficionado, digo, claro, eso sí, es increíble. Pero que es la típica cosa que beneficio no le va a aportar ninguno, no, a Fernando Alonso más allá de cuatro memes. Claro, sí, o sea, a esto voy. A pues esto está voy. En el punto en el que se la pela, eso, la verdad. Se la pela, pero. Ya. Sí, no. Que va a tener un infierno en Alpiga, a lo mejor. Es que nadie se lo niega a nadie, por supuesto. Y que el Motorsport tiene memoria, Javier. Que, ya, que sí, Fernando sí. Se ha arrepentido del GP2 Engine con Honda en la IndyCar, ¿eh? Que se ha arrepentido, que podía haber tenido un coche muy competitivo en Indy 500 y lo ha perdido. Ya, no, pero puede ser, sí, no digo que no. Yo voy a eso, No me ha gustado de todas las formas, creo que podía haber sido más elegante, ¿no? Pero bueno, entiendo que si está tan quemado, pues que haya querido desahogarse y ya está. Sí. Y ya hablamos, si quieres, de esto, y ya ahora cuando nos empezamos a explayar sobre todos los temas, ¿vale? Porque al final todo está aislado. Oscar Piastri. Como decíamos antes, anunciado por Alpine, desmentido por Piastri, ¿vale? Eso es un circo. Para 2023. Eso es un circo. Yo creo... Vamos a ver primero si quieres... Bueno, es que esto es mezclar todos los temas, ¿vale? No, sí, esto ya yo... es entrar... Sí, sí, o sea, yo no sé cómo lo ves tú, Javier, este movimiento de Piastri. Yo creo que la pregunta que tenemos todos que hacernos lo es... Tiene, que lo tiene hecho con algún otro equipo, evidentemente. Pero, y no con algún otro equipo. Y no con algún otro equipo, con un equipo mejor. O igual. A eso voy. Como mínimo igual, porque claro, si es Williams o si es Alfa Romeo o si es... Bueno, Alfa Romeo no está tan mal, pero... Podría. Bueno, si es cualquier equipo que está peor, dices... Espera, vamos a intentar arreglar esto, ¿no, Alpine? Vamos a intentar arreglar esto, por favor. Vamos a intentar arreglar esto. Pero si es, claro, pero si tú dices... Es que estás negando... O sea, le estás dando un portazo al Alpine espectacular con ese tuit. Un portazo nivel, tengo total seguridad que puedo correr con... Bueno, McLaren sería lo lógico. Sí, o tiene, o sea, ahora mismo está haciendo Oscar Piastri negando público, o sea, desmintiendo públicamente a Alpine y dándoles el mayor palo que se va a dar a una escudería de Fórmula 1 en la historia, porque esto no ha pasado desde que existen redes sociales, desde luego esto no ha pasado. No, esto es una locura. Excepto en el caso de la IndyCar, ¿no? Podemos irnos al caso de Palou, que recuerda mucho, el caso de Palou va a todo esto, ¿no? Sí. Del que hablamos hace un mes o así. En este momento, para que Piastri públicamente diga que no voy a correr con Alpine, que se lo han inventado todo. Bueno, que se lo han inventado, no, que lo han firmado sin mi consentimiento. Para que haga esto, Piastri ya puede tener firmado en piedra, pero en piedra, ¿eh? O sea, claro. Allá o en piedra, un contrato con mínimo McLaren. Mínimo. Es de que, ahí para arriba, porque a saber los giros que los esperan. Claro, es que es lo que comentaba. Alguien lo ha puesto en el chat, Andrew Jordan ha puesto en el chat el porro de la retirada de Hamilton. Es que yo he leído de todo, ¿eh? Yo he leído de todo, ¿eh? En plan... Yo es que me creo, o sea, ya... Y no rival, y entonces, claro... Hostia, pero qué porro... Ahí estamos. Yo creo que el porro tiene... O sea, mismo el porro cabe en todos sitios. Yo creo que Hamilton se ha retirado, ¿vale? Y no vamos a hablar de esto ahora en un bolios en el que hay facts. Claro. Hay los suficientes hechos como para hablar de rumores. No hay que inventarse nada, exacto. Sí, Pero... Piastri tiene que tener un precontrato, no un contrato. Hecho, totalmente. Sí. Porque si no, lo que decías tú antes, Javi, que estoy súper de acuerdo contigo. Si Piastri había firmado un precontrato o tenía medio hablado un precontrato desde antes de que acabara julio su contrato con Alpine, con Williams o con Alfa Romeo, cuando ve que Fernando Alonso se pira, lo que hace, lógicamente, es decir, vamos a ver, hola, buenas tardes, Alpine, sí, acabamos contrato ayer, pero... ¿Se puede? Vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿vale? Porque nadie en su sano juicio prefiere correr en Williams... O en Alfa Romeo, que lo estamos metiendo aquí en la cocción por meter, ¿vale? Pero sí, bueno, yo lo he dicho por decir, simplemente. Sí. Williams, antes que en Alpine. Joder, Alpine, hostia. Además que ha apostado por ti cuatro claro, años. Claro, exacto, o sea, que eres como, coño, te estaban ahí, sí, cocinando, ¿no? A fuego lento. Claro, ahí está. Entonces, lo tiene que tener, insisto, firmado en piedra. Que esto te genera una carambola del copón en la parrilla. Sí. Es que... Pero tiene que tener firmado en piedra mínimo con McLaren. Es que, exacto, es que no puede ser. Porque... Por detrás de McLaren, ¿qué hay? Alfa Tauri, pues no. Alfa Romeo, no. Haas, no. Aston Martin, no, evidentemente. Williams, no. Alfa Tauri. En el concepto que le digan, oye, te metemos al lado de Gasly y si le ganas, te vas a Red Bull. Hostia, pero... Me refiero. La promesa de Alfa Tauri puede ser atractiva solo en el sentido de... De subir a Red Bull. Tal.
Pero tampoco tendría sentido porque Red Bull acaba de renovar con Honda. Que esta noticia, claro, ni la contamos porque con todo lo que ha pasado tal. Pero Red Bull acaba de renovar con Honda hasta 2026. Ha ampliado un año más la cesión de este contrato. Entonces, sí que es verdad que no está directamente relacionado. Pero, hombre, yo creo que Tsunoda con esto... además que nadie, no te garantizan, o sea, te dicen, sí, sí, Alfa Tauri y si tal, Red Bull, pero no deja ser, no es una garantía de ir a Red Bull. Y no, si la tendrías en Alpine, de correr en Alpine, que es un equipo titular, fabricante, y aunque no es Red Bull, tío, yo qué sé, pues empiezas tu carrera deportiva ahí y ya veremos qué pasa, que tienes muchos años por delante, ¿no? Sí, sí, o sea que ahora mismo es el bombazo está ahí, vale, o sea, el bombazo está ahí y es saber con qué equipo tiene que tener firmado Piastri algo para hacerle esto a ti. Es que cualquiera. Y lo lógico es pensar McLaren. Es que hasta lo lógico en este caso da una carambola. De consecuencia, sí, quiero decir. Porque si es McLaren. Claro. O se cargan a Ricciardo por la face. O Norris ha ido. Que es que lo de Norris me cuesta mucho creerlo. Norris está renovado ya, pero. Algo pasa. De hecho. Algo pasa. Sabe cosas, ¿no? No, claro. O sea, vamos a ponernos un poquito en los hechos, ¿no? Porque, claro, ahora Alpine pasa de tener tres pilotos a tener uno, ¿vale? Sí. A tener uno, porque Fernando Alonso ya no va a estar el año que viene y Piastri ya te ha dicho que tampoco. ¿Alpine puede sentarse a renegociar con Piastri a ver si le come de tal? Sí, pero sería ya ridículo. O sea, yo soy Alpine y personalmente ya, aunque hubiera opción realmente de Piastri, yo le cierro la puerta. Yo creo que Piastri ha cerrado la puerta para... No sé si siempre, pero... Para un o rato. Sacas a Piastri públicamente llorando en un vídeo pidiendo perdón. Pues, ¿sabes? O sea, rollo. O es que es la mayor humillación. Es que por la humillación es de órdago. El tuit de Piastri es muy contundente. Es porque, demasiado agresivo. Claro, es que es agresivo a nivel. Tengo algo que vale mucho más que lo tuyo. Es que, claro, porque es que. Coño, yo creo que a poco que fuera un equipo medianamente decente, tú. Yo qué sé, pues puedes poner un tuit más calmado, en plan. No, pero aún... es que incluso aunque te lo tengas firmado con Mercedes. O sea, Piastri ha firmado con Mercedes. Ya. Aún así, tío, yo lo que hubiera hecho en lugar de Piastri. O sea que se lo agradezco que haya hecho esto por los memes y por el contenido que nos está dando. Pero yo soy Piastri y lo que hago es escribir de manera privada al equipo. Tampoco ha sido, al igual que Fernando, le ha faltado quizás también. ¡Claro! Es decir, o sea, yo no sé quién lo ha asesorado, de verdad. Lo que pasa es que ver el mundo, ¿no? Uno es una leyenda y está en el ocaso de su retirada. Prefiero, ya no le quedan muchos años. Y el otro está empezando ahora. No ha empezado. Y ya acabas de meterle un ostión a uno de los cuatro fabricantes de la Fórmula 1. Como, tío. Claro. Keep calm, por favor, relax, ¿no? Es la típica cosa que tú tienes que hablarlo en privado. Claro, pero Fons, que han dicho. Ellos públicamente han dicho que va a correr y que él se tiene que decir tal. Bueno, pero pues ahí públicamente decir. Bueno, esto lo ha confirmado Alpine, pero quiero recordar que aún faltan unos flecos, tal. Claro. O sea, yo me refería a eso. O no dices nada. Te callas dos días en Twitter que no pasa nada y hablas por privado con Alpine, llamas a los abogados y dices, oye, ¿qué estáis haciendo? Si yo ya tengo firmado esto con esto y lo sabéis, rectificad vosotros. ¿Sabes? Que de alguna manera Alpine dijera... Me encantaría ver lo que fue de mensajes, que no sé, entre el anuncio de Alpine y lo de Piastri tuvo que ser un puto circo de conversaciones y tal, porque en plan, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo que? Es que, buah, pagaría dinero por ver eso, tío. Sí. Yo pagaría muchísimo dinero. Joder, yo estuve. Esto no te lo he contado. Pero estuve el lunes en el. Lo he contado directo, creo. Estuve el lunes en el Museo de Fernando Alonso. ¿Ah, sí? Sí, él fue ayer, ¿vale? Porque me esquiva. Por segunda vez en mi vida. ¿Te has vuelto a esquivar? ¿Qué tío? Sí. La segunda vez en mi vida que voy al Museo de Fernando Alonso, la segunda vez que Alonso va al día siguiente. O sea, esto es acojonante. De verdad. O sea, yo sí que coincidí con él, la verdad. Tuve suerte. Y estaba ya, lo sé. Estuve dando de eso con Miguel. Porque fue con Miguel, por supuesto, que salió. Sí, Estaba la familia de Fernando Alonso allí en el... O sea, donde me tomé una Coca-Colita después, en el museo. Sí. Estaba el padre, estaba la hermana y tal. Y me dio una gana de sentarme. O sea, de rollo... poder ser invisible, ¿sabes? La capa de invisible de Harry Potter. Sentarme en esa mesa a escuchar. Que a lo mejor estaban hablando de que a su tía abuela se le ha muerto el geranio. Pero yo quería... Pues salía algún tema, ¿no? De la conversación. Claro, no. Era un buen día para estar ahí, la verdad. Claro. Porque el momento... como dicen aquí, la gente en el museo anda... No, ayer vino Fons. Y a los 600, hombre, mierda, ¿sabes que se me escapa, no? Claro, exacto. Es que eres tú el que le esquiva a él, eso es lo que no sabes. A los 600, joder, tío, siempre tarde. Que viene, llego tarde, joder. Siempre. Seguro que no hay manera. Vale, pero ahora en serio. Claro, la movida de todo esto. Y donde está el kit de la cuestión, ¿no? Que esto va implicado con Fernando Alonso y Aston Martin también. Yo creo que es evidente. Bueno, primero, una evidencia es... Que el equipo de comunicación y el SUFUFU van por un lado y Alpine va por otro. O sea,
No hay comunicación entre el departamento legal y el departamento de comunicación para hacer público a Oscar Piastri cuando ya habías perdido tu opción sobre él. Sí. O sea, aquí faltan cosas. Yo creo que en el departamento de comunicación alguien les diría en algún momento, oye, el día que Fernando Alonso, a lo mejor el día que se va, anunciad vosotros que Piastri es el piloto, ¿vale? Que lo tendrían preparado. Pero coño, revisa que tienes la opción sobre el de contrato, porque esto evidentemente no lo han revisado. Ya veremos en qué queda y con quién corre al final no Piastri. Y a ver si se pronuncia McLaren, que es el que falta aquí ahora mismo por pronunciarse y por anunciar. Damos, ¿no?, por hecho que es McLaren, claro, todavía no estamos seguros, pero... Damos todos por hecho que es McLaren, damos, ¿no? Porque por hecho, porque no hay... es la más lógico. Eso es, porque de hecho ya Williams ha anunciado a Albon, pero bueno, podría ser otro hueco el de Piastri, ¿no? Perfectamente. Mark Webber. Es que esto es un circo. Hay que hablar de Mark Webber. Hay que hablar de Mark Webber. Mark, yo Webber, creo, mira, lo que yo no sabía que era representante de Piastri, yo eso no lo sabía. Espera, voy a decir una frase que no pensaba que iba a decir nunca, Javier. Espera un momento, bebo agua. Hostia, cuidado, cuidado. ¿Tambores? Es que la típica frase que le digo a mi padre y no se la cree. Cuéntame. Esta mañana en el Marca comentaba. Hostia, tío. Gente, aplauso. Juan Alfonso, ¿no es como la típica cosa? ¿No es como la típica cosa que mola decir? Radio, sí, no, mañana, no, en el Marca. Molar mola, claro. Ha estado el tío ahí en la radio hablando. No, en la radio no. Bueno, la radio no, pero sí, tú me entiendes. Pero que me ha hecho gracia, que me ha llamado. Tengo un amigo en Marca. Sí, no, me ha escrito y que venir hoy y ya está. Poco pasa nada, no es para tanto. Pero demasiada gracia decir la frase. Es que iba a decir, justo, esta mañana en el Marca ha dicho, no me suena como súper guay. Sí, no, no. Yo esta mañana he comentado que creo que Alpine ha subestimado la inteligencia de Fernando Alonso. Pues probablemente. Probablemente, sí. Fernando Alonso tiene la suerte de llevar tantos años en Fórmula 1 que tiene muchos amigos. Tendrá también muchos enemigos, pero tiene muchos amigos. Y uno de ellos es Mark Webber, representante de Oscar Piastri. Claro, a Fernando Alonso, y el kit de la cuestión aquí probablemente sea la cantidad de tiempo que le daba Aston Martin a Fernando Alonso y la cantidad de tiempo que le daba Alpine, ¿no? Exacto. A Fernando Alonso le estaban diciendo un año, reunirse de nuevo en 2023 a estas alturas y volver a renovar otro año si el rendimiento iba bien. Que ya ponerle unas condiciones a Fernando Alonso no habla de una confianza total. Y yo creo que Fernando Alonso no está para que para demostrar nada al Alpine. Es Alpine la que tiene que demostrar a Fernando. Claro, ¿no? O sea, creo que es no entender cómo hay que tratar una estrella, ¿vale? Insisto, esto con un piloto normal te vale, con una estrella no. A Ocon le puedes decir, y de hecho no lo hiciste, es que a Ocon le renovaste hasta 2024 sin miramientos a principio de temporada. Es que ese es el tema, tío. Estás ahí. Que probablemente sea el origen de todo. Claro. Que probablemente sea el origen de todo eso, ¿no? Pero a Fernando Alonso le dices, sí, uno más uno, ¿no? Firmas un año y no te preocupes, que el año que viene, si sigues rindiendo igual de guaita, no sé qué, para 2024 sigues. Yo creo que eso a Fernando le toca los cojones. Entonces, ¿qué hace Fernando Alonso? Y esto me lo invento, por supuesto, porque no hay prueba oficial, pero tiene mucho sentido lo que voy a decir. Fernando Alonso llama a Mark Webber, sabiendo que se mete al Piastri, y dice, Mark, ¿qué te está prometiendo a ti Alpine? Porque a mí me están diciendo esto. A ver, esto... nos lo imaginamos. Claro, yo me lo imagino, pero es que tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido, tiene muchísimo sentido. Claro. Mark, ¿qué te está haciendo a ti? Y que Mark dijera, pues a mí me están diciendo que 2023 te quedas tú, que a lo mejor a Piastri le cede en algún lado, y que para 2024 el asiento es suyo. Entonces, claro, resulta que Alpine, poned el nombre que queréis aquí, el Sufufu, Lauren Rossi, quien sea, seguramente sea más arriba que Sufufu. Sí, el Sufufu seguramente. A uno de los dos le iba a hacer el lío. Porque a los dos le estaban prometiendo lo mismo. A uno de los dos, Alpine le iba a pegar la puñalada. Y tenía más pinta de a Fernando Alonso en el sentido de querer convencerle para irse al hueca 2024 con el proyecto Alpine. Entonces, yo creo que esto lo ven, los dos se coordinan y dicen, o sea, un momento, a ti te están diciendo que 2024. Tiene mucho sentido porque si no, Piastri, ¿a raíz de qué iba a hacer ese bordazo agresivo que le hace a Alpine? Claro. ¿No? Entonces, es evidente que han subestimado la inteligencia de Fernando Alonso o los contactos y no sabían que Fernando Alonso podía enterarse perfectamente de la oferta que le iban a hacer a Oscar Piastri. Porque lo tenía a golpe de teléfono. Entonces, ¿verdad? En este momento queda como... queda en ridículo Alpine, pero entiendo que Fernando Alonso se desahogue de esta manera que se desahoga y que diga, vale, pues ahora nos vamos a coordinar y voy a anunciar mi marcha el día que ya Piastri pueda ser libre para negociar. Exacto, no podáis racionar con Piastri. Exacto. Y además, no os voy a dar ni una pista de que me voy. Rollo para castigaros, entre comillas, por la presunta traición que me vais a hacer. Sí.
Yo sí, es la única lógica que le saco a la historia, ¿no? Porque si no, no hay ningún beneficio por parte de... Claro. Es la lectura que hace todo el mundo, o sea, porque... Claro, o sea, Fernando... de normal no debería poder saber esa información de lo de Piastri. Pero, no, claro, Piastri no tenga tanta confianza, pero claro, Weber, que son los mejores amigos. Mark Webber, que exactamente. Yo lo que no sabía era que era representante de Piastri. Eso es lo que yo no sabía. Sí, no, no, yo me enteré con todo esto, ¿eh? No lo sabía. Claro, claro. Y lo podía sospechar, ¿no? Rollo, bueno, claro. Yo todos estoy en Fórmula 1, pues con... Sí, pero me lo imaginaba, empiezo a ver tweets. Webber, tal, no sé qué, el plan. Y digo, ¿qué es esto, tío? Y claro, al final. Claro, pues te puede pasar. Sí, no, claro, aquí voy. Estás ahí jugando, el hecho de que se calle Fernando Alonso y de que no dé pista de que se va a ir es para facilitar a Piastri que empiece negociaciones con otros equipos. Claro, es que si él dice que se va antes, Alpine... Claro, anuncia automáticamente, si dice el 28... O sea, si se retira a meter el 27 y Alonso dice el 28 de julio, me voy, el 28 por la tarde está anunciado Piastri. De cajón. Claro. Entonces, no sé si en concepto de favor o en concepto de que han hablado tal. Sí, no. Y los dos han dicho, vale, nos están engañando los dos. Pues ahora se van a cagar. Y entiendo que sea un ataque. Es que parece eso. Porque es lo que te digo, Piastri no parece. A ver, le dio hasta me gusta a la foto que puso Alonso. Es que fue un puto circo lo de ayer, tío. O sea, fue un puto circo. Ya. Parece que es una alianza. Sí, bueno, eso está claro. Entre el está durmiendo, decían. Está durmiendo, decían. Es que el tuit de Alpine, claro. O sea, nos ponemos en situación, ¿no? El tuit de Alpine es a las 6 de la tarde. Sí. Y. Un momento, voy a hacer el foco. Hablo con el chat. El tuit de Alpine a las 6 de la tarde ponen oficial, Piastri, tal. Pero se abres el tuit o veías el comunicado, ¿no? Y veías que no había frases de Oscar Piastri, ¿vale? Yo pensé de broma. A ver si va a ser lo de Palou otra vez. Era lo de Palou. O sea, era cogente. Yo lo dije de broma. Digo, a ver si va a salir lo de Palou ahora. Y va a salir Piastri diciendo que ni de coña. Pues era lo de Palou. No, estaba comentando lo de... ¿Estás ya, Javi? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale. No, que decía que cuando yo veo el tweet, pienso, al no ver declaraciones de Piastri y no ver ni un retweet de Piastri ni un tweet de Piastri, porque normalmente está coordinado que cuando un piloto anuncia un equipo, escriban el piloto y el equipo a la vez, ¿vale? Claro. Pasa... Es que era Piastri, claro. No ha puesto nada, ¿qué coño pasa? ¿No? Claro, salvo cuando un equipo ha fichado a Vettel, que Vettel no tiene Twitter, pues hasta el otro día. Hasta el otro Claro, pero que lo normal es eso, ¿no? Que se anuncie más o menos a la vez, o coordinado, o tal, o con fotos, o con declaraciones mínimos de ese piloto. Aquí no había nada. Y yo de broma, porque no me podía creer que volviera a pasar, pensé en, a ver si va a ser lo de Palou otra vez. Y joder, que sí fue lo de Palou. Yo no me lo podía creer. Los abogados de McLaren están en su prime, ¿no? O sea, a ver, suponiendo que va a ser McLaren, McLaren no entiende el concepto. Ese piloto tiene contrato con otro equipo, es evidente. O sea, McLaren no entiende ese concepto. Le gusta en este caso parece que en no. En este caso, Piastri sí está autorizado a hacer eso, ¿no? El 1 de agosto. Sí, técnicamente. O sea, realmente no. Es que yo no sé. Obviamente esto sale oficial, no es, ¿no? Lo de que el contrato de Piastri y la opción se acaba el 31 de julio. Pero se entiende que sí, si no, no pasa esto. Claro. Se entiende que sí. Entonces no lo sé. Pero que yo pienso, si realmente se acaba la opción de Piastri el 31 de julio. O sea, por ejemplo, a día de hoy, si no hubiera pasado todo esto, ya no sería piloto reserva. O sea, yo eso también me explico, ¿no? Es que entré en su perfil, de Twitter y ponía Alpine, piloto reserva Alpine, pone. Sí. Y es como, vale, pero o sea, sigue siendo Alpine, solo que te estás autorizado para negociar con otros equipos, ¿no? Es un poco eso. Sí, es un poco. No, es complicado, no sé. No sabemos lo que es la cláusula, ni qué dice, ni tal, pero bueno. Él sigue siendo, y de hecho creo que lo sigue poniendo, ¿no? En su perfil. Reserva Alpine. Yo creo que tiene puesto Alpine, reserva. Y por cierto, creo que Alpine sigue con el tuit publicado. Sí, él lo sigue poniendo. Alpine, o sea, piloto reserva. Sí. Entonces, yo ya digo, no me parece una tremenda fumada de porro lo que hemos comentado de Mark Webber coordinado con Fernando Alonso para conseguir la mejor opción posible para los dos. Y lo que sí que creo es que, obviamente, lo que tuviera Piastri hablado con McLaren o con quién sabe quién, estaba ya hablado está de antes. Está cerrado. O sea, me refiero, estaba cerrado y ahora mismo está firmado sobre piedra. Entonces, es que date cuenta lo premeditado que tiene que estar eso para que esté todo tan claro. O sea, eso no se ha improvisado, porque si está improvisado, Fernando lo hace el día 1, Piastri el día que Alpine le anuncia a las 2 horas ya está diciendo de esa manera tan contundente que no. O sea, eso ya tenía que estar cerrado de antes. Sí. Piastri no fue a correr a cerrar una cosa después Piastri legalmente tuvo 10 horas para negociar algo.
Porque yo estoy seguro que desde las 12 de la mañana del 1 de agosto. Claro, claro, claro. Mañana, entiendo, a las 0000. Hasta las 10 de la mañana, el tuit de Fernando Alonso diciendo que se va a Aston Martin. A las 10 y 01 estaban llamando a Oscar Piastri. Está, totalmente. En Alpine, alguien. Claro, diciendo, claro, claro. Vente. Así que legalmente. Vale, pero obviamente no funciona así el mundo del deporte ni de nada, ¿no? Legalmente tuvo esas 10 horas Piastri para negociar libre, ¿no? Rollo, oye, se acabó el 31 de julio, no me han dado un asiento para 2023, me lo puedo buscar yo por mi cuenta. Claro, en esas 10 horas, Oscar Piastri ha tenido que conseguir mínimo para rechazar la cosa, pero... al equipo Alpine, sí, sí, un contrato mejor que en Alpine. ¿Qué es un contrato mejor que en Alpine? O 2 años o 3... en algo tipo Alfa Tauri, que sería lo menos ilusionante que se me ocurre, ¿sabes? Como un contrato relativamente largo en... Sí, claro. Red Bull, tal. Y sería lo menos ilusionante hasta McLaren. Porque tampoco me quiero... No, aventurarse más es aventurarse, claro, mucho. Pero, claro, tú, o sea, mi pregunta es, Piastri, sin poder negociar con otros equipos a partir del 31, ¿sí ha podido estar hablando, no? Ah, por supuesto, pues es que se habrá hecho hablar. Claro, por eso digo, yo creo que... Ahora, no tuvo, que no, obviamente, obviamente el 1 de agosto no lo ha hecho todo, claro, claro. Claro, me refiero que seguramente cuando se ya empieza todo el lío, el 1 de agosto, él ya lo tenía todo preparado. En plan, ya está. Sí, sí, sí. Ejecuten operación, ¿sabes? Llega la hora X y dicen, ejecuten el plan. De hecho, claro, eso ya estaba todo totalmente coordinado y sabían en el momento en el que tenían que dar la puñalada al pin, porque al final esto es una puñalada al pin. O sea, es una, ahora sí, mismo sí, sí. Alpine ha hecho el mayor ridículo. Sí, sí, no, no. O sea, a nivel institucional, no hay ningún equipo a la parrilla ahora mismo más dañado que Alpine. No, no, no. Porque ni Ferrari, porque ningún... Ferrari al final, Ferrari te la caga en las carreras con la estrategia. Bueno, pero es un equipo serio, ¿no? Quiero decir, o sea, sí, sí, sí. Nos podemos reír todo lo que queráis de tal, y es grave, lo que tiene. No te estoy diciendo que no sea grave los problemas que tiene Ferrari, pero dices, coño, esta gente no apunta a desaparecer, ¿no? No, no, ¿vale? Claro, claro. Hay que diferenciar, claro que no. Sí, sí, pero sí. Ahora mismo la estructura Alpine estaría, sí, no, de muerte. O sea, la han humillado en directo. La han humillado. ¿Ha puesto algún tuit más al pin, por cierto, desde el anuncio de Piastri? No, ¿verdad? No, no lo sé. ¿Lo puedes mirar, Javier? Sí, sí, lo puedo mirar, claro. Oye, te lo miro yo si quieres que tú estás. No, no, en el móvil, lo tengo aquí al lado. Yo creo que no. Vamos, no sé, tampoco he estado mirando. No, seguramente no, seguramente no. Pero es que el daño que tiene ahora mismo. No, 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 no. El último es el de ayer. Han puesto. Tiene que haber una de reuniones ahora. Alguna cabeza rueda, ¿eh? De todo esto. Hombre. Hombre, está claro. Alguna cabeza rueda. Entonces, Alpine ha pasado de tener 3 pilotos en su parrilla y poder elegir y presionar a Fernando para subir a su joven promesa a no tener ninguno. Y ahora, abrimos el velón. ¿Quién corre en Alpine? Yo creo que eso puede depender de a dónde vaya Piastri. ¿No? Si va McLaren y se va Ricciardo, claro. Ricciardo iría Alpine, yo creo, ¿no? ¿Tú crees? No sé, no sé. No, o sea, me explico, ¿vale? Obviamente ahora mismo Piastri, insistimos, dentro de que ya sería buen bombazo, lo más lógico entre el bombazo es McLaren y en el hueco de Ricciardo. Claro, eso, ¿vale? Es lo más sería lógico, exacto. Sería lo más lógico, ¿no? Por el hecho de rechazar públicamente de manera tan agresiva la oferta de Alpine. Sí, sí, es lo más lógico, sin ninguna duda. Claro, entonces, Ricciardo se queda sin hueco en Fórmula 1. Vale, ¿de verdad Alpine? Porque Ricciardo tiene contrato para 2023. Sí, sí, con entonces, McLaren. Si Ricciardo sale, lo mínimo es que al equipo al que vaya le tenga que pagar lo que no le va a pagar McLaren. Quiero decir que de alguna manera McLaren llega a un acuerdo con ese equipo y con el propio Ricciardo de, bueno, pues este salario que te queda lo paga este equipo o lo pagamos a medias o algo, de alguna manera tendrá que compensar a Daniel Ricciardo. Claro, claro, sí, si sí. Finalmente lo saca del equipo o si no lo manda a indicar o quién sabe lo que va a pasar, ¿vale? Ricciardo. Yo, si soy Alpine, a mí no me interesa el perfil de Daniel Ricciardo. Hombre, a mí no me interesa pagar 20 mismo, millones antiguos. Menos aún. O sea, que hay la gente decir, bueno, ahora Ricciardo puede negociar el salario que quiera con Alpine. Perdona, Alpine puede traerse a Guan Yuzhu, que acaba el contrato. Es que ese es otro que leí también hace. Claro. Que Guan Yuzhu ha corrido también en la. O sea, ha estado en la estructura de Alpine, tal. A lo mejor le pongo a llamar. Sería una dupla. Uff. A ver, o Conte. No, sería floja. O sea, sería floja. Yo creo que este Ricciardo, a nada que a lo mejor le cambie de aire ese tal, te puede volver a ser un gran piloto. Pero ante la duda. Yo tiro de Guan Yuzhu, o tiro de presionar a Alfa Tauri para llevarme a Gasly, o tiro de algo así. O sea, no me quedaba con Ricciardo, ahora mismo no me quedaba con Ricciardo. No, Ricciardo ahora no es un caramelo, precisamente, está claro que no. No, a salvo que me viniera Ricciardo con un acuerdo con McLaren de, oye, que vengo aquí y cobro 5 millones, ¿vale? En lugar de los 20, y los 15 los paga McLaren, que bueno. O sea, salvo que fuera algo así, sí, claro, preferiría
Claro. No, yo, fui a otro piloto. Yo he leído, lo de Zu lo he leído, pero yo lo de Zu para Alpine no lo veo. Porque es que creo que se le queda una dupla muy floja, tío. O sea, Ocon, vale, está bien. Pero, sí, no, no, es floja. Pero... es floja y evidentemente es. Pero me refiero, puede ser un parche de un año para luego traer a Gasly libre en 2024. Se me ocurre, sí, yo qué sé, ¿sabes? Algo así. Bueno, pues hombre, sí, teniendo sí, en cuenta que... No, y Gasly, final, Gasly yo creo que encantado, porque sale de ahí ya que está encerrado en ese. Sí, sí. Gasly estará tirándose los pelos, claro, lo obligaron, ¿no? A firmar la renovación prácticamente en su momento, pero estará tirándose los pelos de no haberse esperado. Acabo de no haber dicho que no, porque sabía que este asiento era suyo, vaya. Sí. Tiene que, sabiendo todo esto de Piastri, que quién lo iba a imaginar, ¿no? No sé, ahora mismo cabe pensar, cabe la duda de qué va a hacer Alpine con ese hueco. Cabe otra duda, que es... ¿y para Lowe qué? Ya, es que McLaren, tío, McLaren tiene un trillón de pilotos. Yo ahora mismo no sé si Zak Brown quiere hacer un equipo de Fórmula 1 y de IndyCar o un equipo de fútbol sala. No, no sé, tiene gente para un equipo de fútbol sala. Ahora mismo lo tiene. Sí. Yo no sé. ¿Para qué quiere tantos pilotos, tío? Es una puta locura lo de McLaren, Ya. Fórmula E también. Lo de Palou de McLaren ya. O sea, lo de Palou en F1 se cae, entiendo ya, ¿no? Porque si va Piastri, no sé, yo ya. Entonces, ¿por qué Palou se mete en todo este follón? Ya. Es que yo no puedo evitar pensar. Claro, pero que Palou. Palou entra antes de todo este follón. Palou entra en McLaren antes de todo esto, ¿no? Y ahora ve esto que se le viene encima y dice, pero que me la habéis liado aquí, ¿qué es esto? Y yo aquí puedo pensar... ¿Qué más? ¿McLaren preferiría a Piastri por encima de Palou en F1 en este momento? Yo lo que puedo pensar Piastri no, es un melón por abrir en Fórmula 1. O sea, no, no es una garantía. Bueno, Palou también, ¿no? En ese caso. Bueno, Palou bueno, también, por supuesto. Sí, pero... yo lo que voy es... ¿y si han visto en McLaren que lo de Palou se les va a complicar más de lo que esperaban? Porque ahí está Chip Ganassi en demandas ahora mismo, ¿eh? Ah, coño, y a cierto. Lo mejor igual, ser, y a lo mejor ser. Igual tiene que correr en Chip Ganassi el año que viene y pierde este juicio McLaren. Claro, tú dices que a lo mejor Palou no es piloto McLaren. Ah, claro, a eso voy. Que igual, claro. Al final ha dicho Zak Brown, mira, yo a lo mejor quería dar el bombazo metiendo a Palou aquí. Y no puedo. El año que viene. Pero como igual no puedo, voy a fichar a este. O, rollo, porque claro, es que en el momento que se anuncia lo de Palou, todos pensamos, bueno, pues ya tiene gente suficiente para intercambiar pilotos entre IndyCar, tal. Ahora mismo, si se anunciara Piastri, uno se queda sin correr en ningún sitio, ¿vale? O sea, va sumando. Claro, claro, es que ese es el problema. Entonces, o bien ha visto Zak Brown que Palou, el juicio igual se complica y pierden, y tienen que ceder y que al final Palou se quede en Chip Ganassi, que le habría salido fatal, pobre la jugada, entonces. Yeah. O, lo que decíamos antes, igual es que quedan dos vacantes en McLaren. En McLaren F1. ¿Tú te imaginas que se va Norris a Mercedes, Ricciardo se va y la dupla es Palou Piastri? Sería espectacular, Sería una fumada. Es que hablando de porros, y nos vamos a porros por cargarlo un poco menos verde, el porro, ¿vale? Un poco menos, tampoco un poquito menos verde. Sí. Echarle un poquito más de tabaco, ¿no? La típica de echarle más de tabaco. Echándole un poco de tabaco, diría que Norris le vería más en Red Bull al lado de Verstappen. ¿En serio? En el caso de que Germán Marco, que ha dejado la de Checo Pérez, dan ganas de. Ya, de bueno. Mental. El otro día dijo. Claro, que estaba... hoy no entra Germán Marco. Claro, hoy no entra, pero dijo el otro día que estaba de vacaciones o algo así. Dijo. Sí. O sea, está completamente loco. Que insisto, esto es un porrazo, Que sí, nadie no, es un porro importante. Tal. Sí, es un porro de. Pero que me creería más eso, ¿no? Que a lo mejor a Mercedes, ¿no? Porque no creo que a Hamilton. Ya, es que lo de Hamilton, a cuento de. Bueno, se podría retirar, pero que no sé. Norris no se va ni de coña. A Norris, igual que a cualquiera de los pilotos le que pone no un contrato Mercedes ni Ferrari, Red Bull. Ni Ferrari, súmalo, a pesar de todo. O sea, ni Ferrari. Cualquier piloto, cualquiera. Estoy seguro que su cláusula tiene que si les llaman Mercedes, Red Bull o Ferrari, chitón. seguro. Lógico. A Ferrari no te lo he dicho, no porque crea que. O sea, por supuesto, Ferrari. No, sí que está. Te lo he dicho porque creo que Ferrari tiene una dupla en este momento que está más cerrada. Yo en Red Bull sí veo un. Lo de Pérez, bueno, a ver. Es que Helmut Marko está toleándole. No, que yo creo que Pérez se quedará, que tiene contrato. Sí, yo creo que se quedará. Yo no creo que vayan a echar a Checo. Y que además, Red Bull ficha primero a Gasly que a Norris. Sí. Gasly, hostia. Gasly está. De hecho, Gasly está a punto de ser oficial. Creo que está también. Está matando. Unos flecos faltan. Sí, está mismo. De hecho, se comenta que igual la pareja es Gasly Kvyat. Claro. La de Red Bull para el año que viene. Los más queridos de la estructura Red Bull, ¿no? Está Kvyat diciendo, mire. Sí. Va a ser acojonante. Va a ser increíble. A ver,
estamos tirando de porros, ¿no? Pero que... Sí. Pero es que lo de Palou, insisto, o sea, volvemos al bolívar de hace un mes, ¿vale? Por un momento. Pero Palou, si se pira, o sea, si le hace el feo que le hace públicamente a Chip Ganassi también, es porque se quiere ir a McLaren, y se quiere ir a McLaren es porque alguna puerta le han tenido que enseñar de la Fórmula 1. Claro, es que es lo que decía, ¿no? Si viene de ganar la Indy, donde está, a cuento de que te vas a ir de esa manera, ¿no? Además, no sé. Es muy raro todo, tío. O sea, esta silly season no tiene sentido. Y llevamos 3 días, ¿eh? Y decían que agosto iba a ser aburrido, ¿eh? No. O sea, yo... Mira, ¿sabes qué me pasó, no? Yo me fui de vacaciones la semana pasada, ¿vale? Estoy al tanto de ello. Porque me lo he ganado en la vida. Exacto. Entonces, esa es la forma justo me coincidió, que no me pasa a mí habitualmente, ¿vale? Que me contrató una marca para hacer una promo. ¡Hostia! ¡Marcas! Esta historia te la he contado, ¿no? Pues no lo sé. Ah, espera. Es que no sé, ya me lío. Bueno, el vídeo... O sea, es que sí, me lo mandaste, creo, incluso. Si llego a hacerlo una semana después esta promo, lo peta mucho más, ¿no? Pero precisamente era hablando de Piastri. Pero claro, en el contexto de hace una semana. Claro, o sea, no. Es decir, o sea, tú has dicho que llegas a hacer la promo ahora con lo de Piastri y, claro. Y es una promo mucho más tocha, ¿no? No, bueno, el vídeo hubiera sido mucho más tocho. Porque yo lo que dije. Bueno, el vídeo más tocho, por supuesto, claro. Sí, yo lo que dije es, bueno, yo me voy de vacaciones, ¿vale? Y el martes pasado no estaba pasando absolutamente nada en la Fórmula 1. Pero cuando es absolutamente nada, es absolutamente nada, ¿vale? No, estaba pasando nada. Entonces digo, bueno, ¿de qué puedo hablar, no? Porque tengo que hacer la promo para esta gente. No puedo hacerla de algo en directo, obviamente, porque no voy a estar. ¿Qué grabo? Bueno, voy a grabar lo que se lleva rumorando un tiempo y que tiene sentido, porque tenía sentido, que es Piastri a Williams con motores Renault en Williams, tal. Voy a grabar hablando de eso. Y además empiezo el vídeo de una manera muy buena, comentando. Sí, ese me lo mandaste, sí. Que bueno, la serie season va a ser tranquilita, tal, no sé qué, como apunta a ser fea, tal, no sé qué. Bueno, en fin, jaja. Ese jueves se anuncia a Sebastián que Vettel se retira. Entonces, claro, yo en el vídeo comentaba en un momento que, bueno, Vettel parece que va a renovar. Entonces digo, voy a hacer un disclaimer. Voy a hacer un disclaimer, lo grabo aquí con el móvil, en una cafetería, me descargo el vídeo, lo renderizo de nuevo y lo vuelvo a subir. En una cafetería de Asturias, sí. Y lo grabo, ahí está el vídeo totalmente en vertical, porque si no tenía nada de sujetar el móvil. Y comento, bueno, pequeño disclaimer, tal, que no sabemos esto de Vettel, no sé qué. Lo subo y pasa todo esto. O sea, quiero decir, el vídeo al final, lo que era la teoría con sentido, pues ha perdido validez por completo en 4 días. Y en fin, bueno, puse la carambola que puede llevar a pie en la Fórmula 1. Nunca supo más de la marca, ¿no? La marca no, la... no me ha vuelto a escribir la marca, igual ahora no. La marca va a venir, pero este fumador que le he escrito. Igual no vuelven, pero. Joder, no sé. Me pareció gracioso, ¿no? Que justamente cuando me vi, no obligado, porque yo quería hablar de ese tema, ¿vale? Yo no hago un vídeo obligado nunca. Quiero decir, si hubiera visto que no había manera de sacar un vídeo, le digo a la marca, oye, lo hacemos para otro día, ya está. O sea, no pasa nada. Pero dije, bueno, voy a hablar de este tema, tal, que va a estar bien. Pues nada. Marcas, me gustáis, pero. Claro. Espectacular. Esto puede pasar. Espectacular. De hecho, mira, tengo un pase VIP grabado ahora de hace 2 semanas que lo grabé y lo quería publicar esta semana. Claro, lo publico y claro, la gente se va a poner nerviosa viendo que no hablamos de esto. Claro, es que ahora el monotema es este. O sea, tú haz algo ahora sin hablar de esto, ya verás. No, lo voy a subir igualmente esta semana, ¿eh? Lo voy a subir igualmente, pero. No, sí, joder, qué coña. O sea, no podemos estar hablando todo el día. O sea, sí. Claro. No me ha salido nada bien. O sea, nada me male sal, como decía alguien por el chat. Pero bueno. No sé, o sea, yo creo que si quieres jugamos a completar la parrilla, Javier. Hostia, pero es que ahora esto es una locura. Podemos hacerlo, pero que ni puta idea, la verdad. Yo diría McLaren, Norris, Piastri y que Ricciardo se va. Yo diría eso. Y Ricciardo se va por completo. Se va por completo. ¿Y Alpine? Es que estoy. No sé si ponen a Ricciardo en Alpine o a Zhou en Alpine, la verdad. Ya. A ver, dentro de la locura, parece que lo más sensato es Piastri, McLaren, Ricciardo, Alpine, ¿no? A pesar de sí, todo. Sí, no, claro. Y además, pero... Zhou en Renault, no sé. ¿Y Jack Doohan? De la F2. Si acaba en top 2 o top 3, creo que ayer con Adri, que igual consigue la superlicencia, pues igual es una opción. Para Alpine, sí. Dices. Ok, es programa de Alpine. Ya. Yeah. Entonces hay que decir, por hablar de chavales y de cantera, ¿no? Rollo, vale, pues esto nos deja tirados, tal. Kvyat, que algunos comentabais que era tercer piloto el año pasado, tal.
Ahora mismo no sé qué está haciendo Kvyat. Nadie sabe qué está haciendo. No, no lo sé, en serio, no tengo ni idea. Y no sé cómo está el tema del ban a pilotos rusos ahora mismo. La verdad que no lo sé. Ya, hostia, es verdad. Pero creo que... No, no lo veo viable, vale. No lo veo viable. Entonces te quedan... Está en NASCAR, ¿verdad? Vale. Está en NASCAR. No sé, no, que es ruso. Yo sé que es ruso. Intentando no tirarme los porros, yo creo que... Yo diría que... O sea, eso. Piastri, McLaren y o Ricciardo Alpine... O Zhou. Es que no sé, pero es lo más normal. Viendo que no ocurre lo más normal, pues lo que pasará será Norris en Mercedes, Palou en McLaren con Piastri, o sea, pasarán... Cristiano Ronaldo en Haas. Claro, Cristiano Ronaldo en Haas. Sí. Y Messi de director deportivo de Ferrari, pues claro. Y ya está. Uf. Y si ahora se lesiona Ocon, Alonso suben a Piastri, buena pregunta. Hostia, ya ves. Buena hora, ¿eh? ¿Quién es el tercer piloto ahora mismo? ¿Tú te imaginas que se lesionó Ocon y Ocon y Piastri Alonso corren una carrera para Alpine? Los dos en la guerra con Alpine, corriendo para Alpine, sería increíble. No, no, fuera coña, ¿eh? Lo que acaba de decir no es una broma. A ver. Pilla COVID y tal. No, no, es que no, ahora mismo no le suben, ¿eh? ¿A Piastri? A Piastri no le suben, ¿no? Llaman a Van Dorn. Por fin alguien hace caso a Van Dorn. Dicen, oye, ya, ya ves. Van Dorn está contento de la Fórmula E, ¿no? O llaman a Hulkenberg a hacer algo así, sí. No corre ya. O sea, el Piastri yo creo que no le vemos más en un box de Alpine, vaya. No, ahora mismo está. Es que ya, es lo que te digo, le ha declarado la guerra a Alpine antes de empezar su carrera deportiva. Es muy tocho, ¿eh? Claro. O sea, yo creo que ahí nos acaba de cerrar todas las posibilidades de volver, de correr con Alpine alguna vez. Sí. Entonces. Se quedaría, no sé dónde tirarían, ¿vale? No sé de dónde exactamente, pero llamarían a quien fuera. Piastri está vetado. Pero lógicamente, o sea, no tendría ningún sentido que después de todo. Bueno, no tendría ningún sentido, así que puede pasar, ¿no? Como está pasando estos días, pero no tendría ningún sentido. Claro, o sea, como la base que tenemos ahora de locura, pues a saber. Claro. Tiene que hacer algunos libres. Bueno, los puede hacer cualquier otro. O sea, los libres. Sí, no. Los puede hacer cualquier otro. Kubica. Como lo volvió a hacer, por cierto, Kubica en Hungría. ¿Ah, sí? Otra vez en los libres uno, ¿no? Salió Kubica. No los vi, la verdad. Sí, pero me suena que... No, yo me los perdí, yo no pude verlos por estar de vacaciones. Pero bueno, volvió a salir Kubica porque Frederick... ¡Frederick! Bueno, es que se la lleva Frederick. Qué grande. Se ha Frederick. Se levantó, ayer se levantó y dijo, ¿qué está pasando? El clip de... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Mick? ¡Mick Crack! Bueno, esta es otra. Vamos a ver si le ponemos voz a Mick Crack ahora. O sea, llevamos. ¿Ves? ¡Oh! ¡No! Bueno, y lo que fue súper gracioso es que Martin Wichmars. ¡Hostia! ¡Hacía algo! Ya ves. ¡Hacía algo, Martin Wichmars! Nos creíamos nosotros que estaba ahí de postureo. En plan, no, no, yo vengo aquí por las mañanas, entro tal. Martin Wichmars ha dicho: yo voy a trabajar una semana, pero no te va a creer lo que te voy a hacer. Ya ves, te la voy a liar aquí. Te la voy a montar ahí y no te lo vas ni a creer. Una semana voy a trabajar, Ale. Lawrence. ¿Pero qué semana? Lo que te voy a traer. ¿No te lo crees? Va a ser espectacular. ¿Qué cargo tenía? Era CEO deportivo de Aston Martin, algo así como... deportivo, es que no sé. Era un nombre inventado. Se han inventado el cargo para él, literalmente. Claro, han dicho, Martin, ¿de qué trabajar? De Martin Wichmars. Trabajo de... Martin Wichmars, Martin Wichmars de Aston Martin. Exacto. Qué puto genio, tío. Mira que me cae bien el tipo, ¿eh? Martín, bueno, joder, ¿quién no fuera Martin Wichmars? Claro. Entonces, se ve que ha sido uno de los que ha contactado más con Fernando Alonso, ¿no? Porque se conocían de la etapa de 2007 y tal. Y parece que ha sido uno de los artífices en cerrar esto. Y yo creo que las personas que hasta antes del lunes a las 10 de la mañana sabían que esto iba a pasar eran Fernando Alonso, Lawrence Stroll, Martin Wichmars. Grande, Martin. Mike Crack, no creo. Estaba a verla venir, ¿no? Él estaba en su casa. Mike Crack está muy ocupado ahora mismo, sabiendo exactamente cuándo le van a dejar hablar. O sea, está pendiente de a ver qué día puedo yo decir algo. O qué día puedo yo hacerme notar. Es literalmente un actor secundario en toda esa historia. Sí, es actor secundario. ¿Qué usaba este? Mark Webber también, claro, lo sabía. Mark Webber también, claro. Y ya. O sea, yo creo que ya. No sabían más personas. Bueno, entonces, y Piastri, obviamente. No, y Piastri. Bueno. Lovato, sí, yo no sé cómo está la relación entre Alonso y Lovato. Lovato lo dijo el día antes, ¿no? Que había que cuidado la mañana. Lovato dijo: alguien puede fichar a alguien. O sea, joder. A ver, también te digo, creo que lo supiera que no lo quise decir. No lo vi el vídeo. Yo me he pasado en el clip.
Vale, vale. Entonces, puede que Lobato lo supiera, ¿vale? No lo sé. Desde luego, no lo dijo. Está es claro. Es que tampoco puede decirlo, es tontería. Pero es un poquito como si Javi mañana anuncia que ficha por Koi y yo digo ahora, yo sé cosas de Javi. No, a ver, pero yo creo que Lobato... Pasa, yo realmente no sé eso. Lobato y la gente yo me cree que sí sabe cosas, amigos, ¿no? Es un plin eso, ¿eh? Yo creo que lo de Lobato es un plin eso. O sea, si no, yo ahora ¿tú mismo no crees digo... que tiene cierta... O ya no, ya no tiene ningún contacto con Fernando. No, no lo sé, no lo sé si no, son amigos no personales. Sé. Porque o sea, Noemí, yo creo que a día de hoy... Noemí de Miguel anticipó el fichaje de Ferrari y de Carlos Sainz. La mañana sí, esa... No, pero bueno, sí, no, yo creo que es verdad. Puede ser cierto que Noemí en ese momento tenía un contacto con Carlos directo que no tiene Lobato a lo mejor con Fernando ahora. Eso sí puede ser, ¿eh? Yo a lo que voy, y esto por supuesto yo no conozco a Antonio Lobato en persona, o sea, no he hablado con él más de un minuto, ¿vale? En mi vida. Entonces no puedo dar mi opinión de qué relación tiene con Fernando Alonso porque no lo sé. Pero sí que creo que puede haberle dicho a Fernando Alonso a Antonio Lobato, oye, atento que igual pasan cosas, y Lobato nos ha dicho, oye, que van a pasar cosas, pero que no le dijeran las cosas que van a pasar. O sea, me refiero, creo que mucha gente ha relacionado, y no pasa nada porque tiene sentido, ¿eh? Y es una tontería en bólicas en esto, porque sí, no tiene importancia ninguna. Pero entiendo que mucha gente ha dicho, coño, como este hombre es amigo de Fernando Alonso, y dijo esto ayer, quería decir esto. No lo ha dicho, pero yo creo... No lo ha dicho. Era algo que no lo ha dicho, pero bueno. No lo ha dicho, pero es que si lo dice, queda igual. Si lo dice la está cagando, o sea, no puedes decirlo. Claro, o sea, queda igual. O sea, da absolutamente igual, ¿eh? Si lo sabía que no, tal, o sea, que lo confirma Antonio, si quiere un día él por sus redes sociales, que pasó tiene bastantes, y ya está, ¿no? Pero sí que es una noticia que yo creo que sabía muy poca gente. Muy poca gente, porque... Eso está claro. Es que además, yo creo que Fernando... ha tenido que tener con muchísimo cuidado porque, sobre todo para Webber. Porque al final, si quería que le saliera bien lo suyo. Sí, no, era una jugada. Yo me creo que Fernando no se le ha dicho a nadie. A nadie. Más que al necesario, exacto. Lo de Pedro de la Rosa en la fábrica de Aston, ¿qué es? Pues a lo mejor una foto hace dos meses. Claro, pero eso es un meme. Oh. No. O sea, sí, a lo mejor De la Rosa se hizo la foto en la sede Aston Martin hace seis meses o ahora porque está de verano en Londres o cerca y le pilla cerca y ha dicho, voy a hacer la gracia. Vaya a pillar para Aston Martin, obviamente. Claro. No, pero que la gente dice, no, si estaba allí Pedro es porque ya sabía el fichaje. O no. Ah, ya, bueno, no, yo me pilla cerca y voy. Como lo interpreté fue como que Pedro pilló una foto que tenía en el móvil de cuando había estado allí en algún momento de su vida. Ahí está. Pero a lo mejor no, a lo mejor estuvo, no lo sé, no tengo ni puta idea. Ahí está. Porque Pedro... corre, ¿no? En la estructura Silverstone. Estoy tirando de memoria ahora mismo. Pedro de la Rosa corre en el Team Silverstone, digamos, lo que ha sido Racing Point, Force India, Spiker, Jordan... No. No corre. Creo que no. Arrows. Arrows, pero... Arrows, ¿es la misma línea Arrows? Es que eso no lo sé. No me acuerdo bien ahora mismo. Arrows y Jaguar, no, perdón, Arrows, no. Fue probador de Jordan. Fue probador de Jordan. Podría ser. No me acordaba yo de que era probador de Jordan. Podría ser. O sea, quiero decir que puede tener conocidos en la fábrica. Sí, no, ya. Es mi amigo de Martin Wismar. Sí, no, o sea, amigo de Martin Wismar. Si ahora mismo Martin Wismar, lo que se dedica es a tener amigos. Claro. Oye, pero como trabaja lo hace. Menos trabajar, Martin lleva sin despertarse a las 7 de la mañana. Cuando trabaja, cuidado que hay show, Espérate. Sí. Martin. Martín no... Qué poco trabaja Martín, Joder, espectacular, La madre que me parió. Todos queremos ser Martín. Martín, madre mía, Martín. Te va a crecer un huevo nuevo. Martín no hace nada. Martín ya se ha ganado el lobo dedo de aquí a... Qué grande, tío. Madre mía, Martín. Cómo vive. Puto Martín. No vive tan bien como Frederic, que no se entera nada, pero... No, Frederic vive feliz. Pero así es como si vive feliz, ¿no? Yo creo. Ahí que sorpresa a Frederic en Abu Dhabi. Qué grande, Frederic. Que sorpresa a Frederic. ¡Frederic! Ahora va a tener que subir a dos. En la última carrera ya va a tener que subir a dos. Madre mía. Bueno, que no lo sé, que no voy a hablar más de Lobato, ¿vale? Que Lobato hable en Dazón y soy motor, ¿qué pasa lo tiene? Nosotros no vamos a hablar aquí lo que surja, exacto. Porque la verdad que me da un poco igual. Pero que sí, que ahora mismo la situación es esta, ¿no? Piastri le mete un ostión al pin. Que a todos nos hace pensar que este chico es tonto. Porque al final es, si no tiene algo firmado con otro equipo, no. No, es que si yo ni lo yo equipo, eso ni lo tonto, contemplo. Claro. Ni lo contemplo. Claro, o sea, no, o es directamente la persona más tonta que ha tenido opción a subir a Fórmula 1 en la historia. No. Es que pues una cosa es tiene que tener. No tiene sentido. Claro. Una cosa es que quiera tener libertad para negociar y otra cosa es tirarte el triple de esta manera. No lo contemplo. O sea, tiene que tener sí o sí
un contrato, eso seguro. Tiene que tener un contrato y en cuanto a un buen equipo. Un buen contrato, exacto. ¿Sería viable? Porque esto es una posibilidad, ¿no? Hoy Albon renueva con Williams. Sí. ¿Sería viable que a lo mejor Alpine? Me lo invento, pero es que aún así yo no lo haría. Que Alpine solo le ofreciera un año a Piastri, que no tenía mucho sentido, porque joder, es tu joven promesa. No tiene sentido y eso. Y que Williams le diera 4. Ya, no, pero es que no tiene sentido. Porque si realmente. Es que el problema no puede ser ese, porque Alpine está deseando montarlo. ¿Cómo le va a dar un año? O sea, no. Claro. Es que mínimo le da 2. No. O un 1+1, ¿no? No, pues es que así, no. Es que el mínimo le da 2-3. Es que lo están deseando montar. Lo estaban deseando montar. Ya no. Ya no. Está claro que ya no. No sé, meter McLaren en la Fórmula E. Lo mismo, sí, estoy seguro que acaba de hacerle este feo. Piastri, Alpine. Por esa Fórmula E. La Fórmula E. Es el reclamo de todos los pilotos de la parrilla. Es que mi sueño es ganar el Nueva York Prix. A Van Dorn. Es que mi sueño. A Van Dorn. Hombre, donde pueda competir con Van Dorn, que se quite Verstappen, ¿no? De ahí. Madre mía. Es esto. O sea, la conclusión es: o es McLaren, firmado sobre piedra, o es el piloto más tonto de la historia. O el McLaren, o es el piloto más tonto de la historia, o mete un poco más de porro y a lo mejor es un equipo más grande, pero que claro, no tiene sentido. No, pero digo que tiene a Ricardo Fórmula E. Yo creo que Ricardo no acepte esa Fórmula E. A la IndyCar a lo mejor lo convences, a la Fórmula E no. A la Indy puede, o sea, yo también pensaba que a la Indy quizás, pero. Fórmula a la Indy quizás, no le convences, tío. No le convences. Yo me mantengo que Piastri ha sido en Williams, pero desde McLaren, no desde Alpine. McLaren no tiene un programa de jóvenes pilotos como tal, ¿eh? O sea, si pasara eso no tendría ningún sentido. No lo tiene, ¿verdad? No. Puede ser una opción de. O sea, yo no recuerdo mismo que McLaren haya cedido un piloto a nadie, nunca. Porque no tiene ese programa de tal. No. O sea, creo que. No lo veo, sí. Tercer piloto de McLaren corriendo en Williams. Sí. O sea, tercer piloto de McLaren y que corra en Williams ha cedido un año. ¿Eso es mejor que Alpine? En mano. No. No. A mí no me parecería eso mejor opción. O sea, a mí mejor opción que Alpine en mano me parece McLaren. Y habría que discutirlo, Y, exacto, y. Es que por eso es como. Vaya portazo, ¿no? Para ser un equipo que tampoco está mucho mejor que Alpine, como en McLaren. Bueno, de hecho, ahora mismo está peor. Sí, bueno, o peor, igual, vamos. Una máquina similar, tal. El proyecto de McLaren es más sólido, por supuesto, sí, que el de Alpine. Sí, pero bueno, McLaren, como siempre decimos, tiene techo al ser cliente, ¿no? No sé. ¿Acaso vamos? Y Aston Martin también. Aston Martin también, sí, lo tiene, sin duda. Y al final, también te digo, entramos justo en la etapa ahora mismo de la Fórmula 1 en la que menos importante va a ser tener motor propio. Porque ya a partir de septiembre sí que quedan congelados por completo, si no me equivoco, los motores y ya apenas ya, van a poder tocar. Sí, eso es cierto. Entramos quizá en la etapa menos importante de los últimos años para esto, pero sí, yo creo que es importante. No lo había pensado. Aún así, yo creo que es importante. Pero aún así es importante, exacto. A lo mejor no tanto como. No sé. Yo, ahora mismo, no puedo ser optimista con Fernando Alonso en Aston Martin. A nivel deportivo. Yo creo que. Creo que firmo con sangre. Con sangre de otro, si hace falta. Que corra tanto como la Alpine del año que viene. O sea, de este año. El Aston Martin del que viene. Yo lo bueno que tiene es que eso, que tiene mucho dinero y que. Y que al final, bueno, pero no creo que nadie piense que vaya a ganar el Mundial el año que viene. No. Es totalmente inviable. Nada, nos gustaría más que equivocarnos, pero vaya. Si de repente Aston Martin se planta el año que viene con un coche para luchar por podios, coño, no me voy a alegrar yo más que Fernando Alonso, pero... Hombre. Casi. casi. No, sí, claro. Madre mía. Pero bueno. Madre mía. Vamos a ver qué pasa, también te digo. Quita esa cara. Yo... con el tiempo me he ido ilusionando, pero ya insisto, no me he ilusionado por Aston Martin, me he ilusionado por demérito de Alpine. Claro. O sea, Aston Martin no me ha dado nada nuevo para ilusionarme. No, Aston Martin no da ni un argumento para sacarlo. Claro. Pero es verdad que ves a Alpine y dices, vaya circo tiene aquí montado, ¿no? Igual mejor salir corriendo. ¿Te acuerdas de cuando echaron a Prost? Es que este circo se ha cocinado a fuego lento, ¿eh? Cuando ya empezó, la estructura empezó a bailar un poquito, ya digo, uff. Ya el año pasado, eso fue el año pasado ya. El año pasado Alpine compite sin jefe de equipo como tal. Es que Martin Budkowski, que era el encargado de los motores, que al final acabó haciendo de jefe. Porque trajeron al de las motos, que si nos reímos de Mike Crack, es verdad. Lo menos de Mike Crack nos hemos quedado con el nombre. Pero el de las motos del año pasado, que ha sido ese tío. Es que ha sido de David de Rossier. David de la. No me acuerdo, de aquí no me acuerdo ni cómo se llama. David de Brivio. ¿Dónde estás, David de Brivio? ¿Qué hiciste el año pasado, David de Brivio?
O sea, David de Brivio el año pasado trabajó menos que Martin Whitman. No, no, fue mal ya decir, ¿eh? O sea, David de Brivio. Pero justamente por eso te digo que ese circo ya se empezó a cocinar ahí, tío. Como que Alpine, cuando Fernando llega a Renault en el 2000, bueno, en el 2000, antes de que termine la temporada 20, ya, parecía algo más o menos serio, ¿no? Yo qué sé, tío, tenían sus directivos, estaban ahí y tal. Pero es que de repente el año pasado empiezan a volar cargos y es como, ¿qué pasa, tío? El año pasado, al final, vuela todo y se queda Luca de Meo de CEO de Renault, Lauren Rossi, CEO de Alpine, ¿vale? De la subdivisión de coches deportivos de tal, y Sufufufu entra en diciembre, o enero, no me acuerdo, entra súper tarde, a ser el team principal. Sí, sí, que es verdad, es que entró tarde, es verdad, es que... Nah, fue un cachondeo. Que dice, bueno, entiendo que a lo mejor decían, coño, que no hemos tenido team principal este año, vamos a tener a alguien, ¿no? Porque Marcin Butkowski se pira, por cierto. Es cierto. Es todo muy raro. Que eso ya, raro. Eso ya apestaba, dice, se va este ahora... Es que... Mira que con Abitbol olía todo a piedra, joder, pero parece joder. Un clima más estable. O sea, me acuerdo de Abitbol y decía, madre mía, Abitbol, ¿no? Se está cargando Renault. Pues no. Sí, sí, no. Viendo, no. Viendo estaba, el panorama, igual era... Venir, ¿eh? Y al final es que el proyecto... Renault en Fórmula 1, seamos serios, ¿vale? Seamos sinceros. Renault es una marca gigantesca. De las más grandes del mundo en el sí, automóvil, ¿vale? Y probablemente sea top 3 empresas francesas, si no la top 1. No me extrañaría que Renault fuera la marca francesa que más... Era la marca que puso Roland Garros en la red de su campeonato, ¿eh? Renault. No, no, bueno, pero que no, no, seguramente... digo para que te hagas una idea de, sí. Del estatus que tiene en Francia. Sí, 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 bueno, este ni no le importa a nadie, yo creo, ¿no? Pero no, pero tío, ahora en serio, probablemente Renault sea la marca más grande de Francia, ¿no? O de las más grandes, o sea, top 5 seguro, vaya, sí. Aún así, el presupuesto que lleva aportando Renault con su división Renault Sports desde que vuelve a la Fórmula 1 en 2016, yo creo que no es el adecuado para luchar por ganar mundiales. Me refiero, creo que no están buscando ganar en Fórmula 1. Creo que están contentos con estar y desde que se han cambiado la estrategia sí. Alpine, yo creo que ellos lo que quieren es vender sus cochecitos, tener un coche rapidito, tener un emblemita como Fernando Alonso les venía de puta madre, por decir, hey, tengo a Fernando Alonso en mi equipo y esto vende coches solo. Pero yo creo, y de hecho es uno de los puntos que se habla de que Fernando Alonso le empezara a molestar, que todavía no habían empezado a trabajar en el coche 2023. Ya. Y en Aston Martin sí. Que no se veía un interés. No veían que. Claro. Yo creo que Alpine ahora mismo estaba cómoda cuarto. Sí, porque, coño. Ah, cómoda. Es una. A ver, no es ganar el mundial, pero es una imagen buena en la competición, ¿no? Joder. Puedes pescar podio. Bueno, ganó una carrera el año pasado. Pero sí, como, o sea, como yo que, no quieren dar ese paso de voy a meterme aquí a muerte, bueno, a intentar ganar un campeonato, ¿no? Es como... Dicen por aquí por el chat, a Pokeny, tiene un poco de razón, que es una marca nacionalizada, claro. Aquí la movida es que como el Estado francés... O sea, en Renault hay dinero público. Sí, no, o sea, es que, exacto. No sé qué porcentaje. Claro, claro, claro. Es que claro. El dinero público tiene que tener mucho cuidado con lo que haces. Claro, es que Lawrence Stroll está inyectando dinero y se la pela en Aston claro, Martin. Pero claro, Francia dice, ¿qué hacéis? Claro, o sea, ¿Para qué? Puede llegar... Te puede llegar Antoine, Paco, natural de Marsella. Paco Gamer 96, claro, versión francesa. Claro, François Gamer. François Gamer 24. François. Que regente una panadería en el centro de Niza y que te diga: este gobierno, ¿qué está haciendo con mi pasta? ¿Quién cojones es Fernando Alonso? ¿Y por ya, qué hay ¿qué? Dinero de mis impuestos oye, pero, destinado a pero, romper en la vuelta 6 en un gran premio? O sea. No, pero y con razón, no, ¿eh? O sea, razón, ¿eh? ¿Por qué? A nosotros nos flipa la Fórmula 1, pero claro, si claro, no hay pero... una escudería de, con dinero nacional, pues a lo mejor como... yo estaba como loco diciendo, ¡métele perras! Pero a lo mejor mucha gente diría... No, pero es que a lo mejor yo incluso me gustándome la Fórmula 1, tío, yo entiendo que esto es un dinero de todo el mundo y que ahora todo el mundo, muchísima gente a la que se la pela, ¿sabes? En plan, ¿qué hacéis? Ya me jodería pagar el sueldo de Coco. No, pero eso es un detalle importante, es verdad, ¿eh? Que es verdad, un porcentaje, ¿eh? No es enteramente. No, 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 la empresa, pero ya tienes algo y es diferente a lo que tiene Aston Martin, por ejemplo, ¿no? Que es un buen ejemplo de un tío ahí inyectando dinero que se la pela. El límite presupuestario, por supuesto, existe, sí, pero el límite presupuestario. Yo quiero ver cómo lo miden. Sí, porque sí, no, se puede hacer tantas trápalas que en fin. Sí, no, exacto. Las triquiñuelas siempre están ahí. Sí, a ver, sí, evidentemente no te va. No es 2004 esto y no puedes hacer los abusos que se den en esa época, pero. Pero las triquiñuelas están siempre ahí. Nos quejamos con la pasta pública, Momelo. Yo entiendo que haya peña de catalana
que no esté de acuerdo. Normal. Con que haya... Pero creo que Montmeló desde hace bastantes años ya es totalmente privado, ¿eh? El capital que se invierte. Creo. No estoy totalmente puesto en este tema, así que tampoco me enmarrono aquí. No sé. Fórmula 1. Ha quedado divertida. El mejor circo del planeta. Literalmente. El gran circo. Hay veces que es mejor sin carreras que con carreras, ¿eh? Joder. Ya ves. Lo bien que nos lo hemos pasado estos días. Qué semana. Y es que aún no termina. Falta el desenlace de la historia, ¿no? Que viene a ser. Yo estoy deseando. Y está tardando mucho en explotar la bomba. Ya, mi pana Zac Brown, ¿eh? Mi hombre es Zac Brown. Tío. Está. Es que además, lo que comentaba. No en el Mark, pero lo comentaba ayer con Ade. En directo. Que le dije: si Zac Brown tiene sentido del humor. Va a aparecer ahora. Anunciar, ¿no? Tiene que anunciar la incorporación de Piastri al grupo McLaren, pero desde la cuenta de McLaren Indy. No, oye, mira, haz eso. O sea haz igual eso, que hizo la de Palou y... desde McLaren F1, que hiciera eso, tío. No. Yo creo que sería. No sé. Te lo juro. Voy a la sede de McLaren y le chupo la mano, ¿sabes? O sea. Lo prometo aquí. Como Zac Brown anuncia a Oscar Piastri desde la cuenta de @McLarenIndy, yo me hago un Zac Brown tamaño real y lo pongo aquí. Vale, o sea, vale. Lo dejo aquí. Y cogemos un avión y vamos a la sede Alpine y hacemos un bólido allí con Zac Brown. Le secuestramos. Zac, lo siento, Zac, pero usted ha sido secuestrado. Es que sería increíble, tío. Sería increíble. Para que le hiciera, pero por los lores. Y le decimos a Zac, cuando está sentado, le decimos: ¿sabes? Lo primero de todo, ¿sabes dónde puedes ver esto? Si no lo... ¿Sabes dónde va a haber todo esto, Zac? Exacto. Si llegas tarde, por lo que sea. No hay que perder la forma, eso es lo primero. Ahí está. Qué genio. Buah, es que ojalá lo hicieran, Hostia, qué cachondo, por cierto, Alex Albon, con su renovación. Buah, tío. Y el Borussia Dortmund ha puesto un tinto también idéntico. Sí, he puesto, sí, parecido. No sé ni de qué era, yo. No, a ver, hablando de. No sé, no le importa nada. Sí, es una excusa para poner el tweet. Sí. Y yo he puesto que está el fútbol cogiendo referencias de la Fórmula 1. Tiembla de Porte Rey. Ojito, ¿eh? Oye, no, poca broma, la Fórmula 1 está entrando. O sea, está mainstream, ¿eh? En estado de gracia, Javier. Estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena. La respuesta de Piastri, sí, la respuesta de Piastri está muy bien. Es increíble. Estar, bueno. Sí. Nah, Piastri, yo creo que menos a Schaffnauer está contestado a todo el mundo, ¿eh? Ahora mismo. Tío, es muy hard. Oye, fuera coña, ¿tú crees que rueda la cabeza? Es que el Sufufu yo creo que no tiene responsabilidad de nada. Ya, más allá de haberlo gestionado todo como el culo, ¿vale? Sí. Dudo mucho que tenga la potestad de haber tomado ninguna de estas decisiones. Entonces, sí, más allá de las torpezas a la hora de comunicar, no sé. Yo creo que igual se lo cargan rollo por hacer algo. Es que claro, por hacer algo. Ya no es porque seas tú el culpable, sino porque es que, mira, tenemos que hacer algo. O sea, lo siento. Fuera. Es que yo creo que ahora mismo Alpine no puede presentarse en Spa sin haber hecho algo. Hombre, y sin tener un piloto. Sin tener un piloto, eso es lo primero. Y habiéndose cargado a alguien. O que haga un movimiento de yo creo que van que a echar a Rossi, a su fufufu, hasta luego. Y ficharán a alguien. Yo creo que a Bélgica llegarían así. Yo creo. Sí, pero ¿a quién ponen de team principal? A cualquier random. Si pusieron al de las motos para no sé qué, pues no te preocupes, que llaman al de las bicis si quieren y lo ponen a dirigir el equipo. O sea, no te preocupes, que siempre hay alguien. ¿Te imaginas que ponen a Vitebul? Hostia, Hostia. A Martin Wismas. Wismas. Ya por fin ha llegado. Ya que no está haciendo nada. Claro. Vente aquí, hostia. Qué grande, tío. Sí, no, cabeza de turco, literal. Rollo, o sea, es que vamos a ver. Ahora mismo, o sea, esto. No hablo como aficionados, ¿eh? O sea, Alpine, a nosotros como aficionados, nos debe nada. Igual que la Fórmula 1 nos debe nada. Yo aquí ya hablo de accionistas. Sí. Ya que hablo de que los accionistas de Renault y de Alpine, que yo no entiendo de bolsa, pero no me extrañaría que las acciones hayan bajado bastante. Después de todo esto, esa gente necesita explicaciones. Y esa gente quiere ver una cabeza rodar. Porque sus acciones, que valían X antes de ayer, claro, hoy valen que X menos... Que parezca que están haciendo, que hacen algo por corregirlo, simplemente. Aunque no sirva de nada, pero bueno. Tiene que salir alguien y coger y decir, bueno, pues vamos a hacer unos cambios estructurales, que son el sufufufu fuera, y fichamos a... Nico Hulk, me lo invento, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, ya, te entiendo, sí. Y hacer eso. Por hacer algo. Porque a los accionistas sí les debes explicaciones. A mí no.
A mí, si me las quieres dar, te lo agradezco, hombre. Es un detalle, ¿no? Ya que hablo de esto en internet. Pero. Me das contenido, pero, ¿no? Pero es verdad, o sea, que a veces nos volvemos un poco locos y digo, no, el PIN tiene que decirnos algo. Bueno, el PIN es una empresa privada. No, el PIN no es nada, privada. Por supuesto que no. Vale. Bueno, el PIN es estatal, vamos, sí, Renault. Sí, bueno, tiene a los gabachines. A los franceses les puede dar explicaciones. Hacen una rueda. Sí, pero no va a salir, no va a ser el ministro de deporte francés. No. Bueno, a lo mejor debería, pero. Sí, pero, sí, sí. Pero no. No va a salir tal, no, o sea, no. Porque al final, aunque el Estado francés tenga participaciones en Renault, creo que no son mayoritarias. Creo que claro, sí, que no es un porcentaje suficiente para exigir eso, ¿no? Sí, sí, no. También os digo que aquí no, ninguno de los dos manejaba mucho de industria de automóvil, entonces igual nos estamos equivocando. Pero yo sé que existe un porcentaje de. Bueno, esto no es industria de automóvil, esto es el porcentaje que corresponde al gobierno, o sea, de lo que pagan la gente, ¿no? Eso es más bien economía francesa, que ni me interesa. Eso es. Sí, no me interesa la economía, claro. Pero menos la francesa, ¿sabes? Como. Después aquí de Ricote, con los feos que son los Alpine, ya se vendían regularmente de este ridículo. En 2006 los Renault fueron los más vendidos en España. El iPhone influye. Sí, de Ricote, pero también es verdad que un Megane te valía 10.000 euros y a lo mejor un Alpine te vale 100.000. No, claro, un Alpine igual no, un poquito tenía que ver, ¿eh? Alpine no, claro, no, es otra cosa. Es otra cosa. Es otro tipo de... Aquí Renault te vendía una Renault Kangoo para llevar a los chiquillos a la playa, si quieres, pero. Sí, sí, sí. Claro, es otra historia. Pero bueno, que yo creo que van a hacer. Yo creo que van a hacer algo. Algo. No, seguro que hacen algo. Sí, sí, sí. Y que llegan con piloto a Spa. Su fufufu fuera y presentan a alguien. O sea, antes de Bélgica. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Y nada, ya resta porque se olvide la gente de esto. Pero es. Por ahora, desde que existen redes sociales, para mí es el mayor ridículo de una institución. En Fórmula 1, seguro, vamos. O sea, quiero decir, fuera de lo puramente deportivo, ¿no? Rollo, oye, esta carrera, llevan cuatro carreras así sin puntuar y con los dos coches rompiéndose. Bueno. Pero sí, pero ni siquiera. Eso al final, pues, bueno, tío, puede pasar, pero esto es una cosa escandalosa. Escandaloso. Sí, sí, tienen que estar mismo a Pitbull y Prost en casa saltando. Tan tranquilo, comiendo pipas. Con las palomitas, ¿no? Sí, sí, sí. Con Alonso Noviedo. Con Alonso Noviedo, exacto, exacto. Joder, tío. Ay. Pues nada, podemos seguir dando vueltas sobre lo mismo todo el rato que queráis y yo estaría hablando de esto 5 horas, pero Javier... Hemos de retirarnos. Tú verás, ¿nos retiramos o qué? Nos retiramos. Without my... my agreement, ¿no? Without my agreement. No, I understand that without my agreement. Nah, pero sí, ya veremos qué pasa. Espero que para el siguiente bólidos esté resuelto todo esto, ¿no? Espero. ¿Tú crees? Ah, pues no sé. No lo sé. ¿Te acuerdas que dijimos, bueno, aprovechamos este parón para hacer un bólidos hablando un poquito de nosotros, ¿no? Diciendo, bueno, pues Javi y yo nos conocimos en tal, tal. Bueno, vamos a tener que atrasar ese bólido. Bueno, eso lo dijimos para el 100, no era para esto, de agosto, ¿eh? Bueno, ya. No sé ni lo que digo muchas veces. Pero bueno, que algún día lo haremos, pero no va a ser esta semana, que está la cosa totalmente, totalmente loca. Más noticias pequeñas, no nos hemos dejado ahí aparte, porque lo de Honda por Red Bull lo hemos comentado un poquito, lo de Albon renovando por Williams. No, lo está hemos todo. Comentado. Tenía sentido lo de Albon y Williams, me alegro. Multianual, parece también, y ya en propiedad de Williams, me alegro. O sea, Albon rompió. Claro, ya se acabó, sí. Bueno, pues. Bueno, nada, Juan Alfonso. El chat, pero creo que ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos, Lisa. Madre mía, Javier. ¿Qué has hecho esta semana, aparte? Por hablar de algo. Que no sea Fórmula 1. Esta semana, pero bueno, esta semana es que lleva nada. Llevamos 3 días. También, ¿verdad? Yo es que, vamos a ver, bueno, sí. No, es que llevamos 3 días, no ha podido hacer. Ay, lo de Porsche y Audi. Es que yo no quiero hablar de rumores porque con tanta noticia. Claro, es que. Hablar de rumores me parece innecesario. Sí, sí, sí. Pero sí, se está hablando de que igual Porsche compraba no sé cuánto de Red Bull, tal. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Ya veremos. Bueno, Juan Alfonso, vamos a ir cerrando esto. Cerramos esto, le echamos una raid a alguien por ahí o qué. Venga, vamos a echar una raid a alguien. Pues le echamos una raid a alguien. ¿Quién se merece una raid? ¿Quién sugieres? ¿Quién se merece una raid? Estoy mirando. Mira, la pinchamos a Estradi. Está en jugando F1. Pues Estradi. Además me hizo una raid del ayer, pues mira. Pues venga, se la devolvemos pues nosotros. Igual vale, Estradi. Está dándole ahí trayectoria a Alonso Gastón Martín. Qué crack, tío. Hostia, qué tío. Qué cabrón, tenía una con del plan con el plan. Y ahora ya salto, ¿eh? Claro. Menudo pájaro. Bueno. No sabe nada. Mi pana de Estradi. Qué ingenio. Bueno, amigos. Amigos. Un placer, como siempre. Esto, recuerda a la gente que puede verlo en Fórmula 1. Recuerden que lo podéis ver en Fórmula 1, por supuesto, si no lo habéis visto. Quedará subido cuando el buen pana
con Alfonso quiera subirlo y sí, y ya. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? Pues sí, hombre, Javier, yo creo que la semana que viene, si tengo suerte, sigo vivo. Que no, claro que sí, hombre. Tienes que, por lo menos hasta que te termine este culebrón, mantente con vida. Prométemelo. Me muero ahora y me jodo, ¿eh? Joder, tío. Me muero ahora y me, sería una me putada, rompe la semana, tú. Me rompe la vida. Me parte la tarde. O sea, me muero ahora, tío, y las visitas, ¿qué? Ya. Ahora van a caer solas. Ahora caen solas, sí, sí, ¿no? Caen solas. Hasta estoy hablando con San Pedro diciéndole, San Pedro, tío, déjame bajar un poquito más. Me grabo un vídeo con San Pedro y me bajo. Ya ves. Amigo. Venga, fíjate. Vamos a hacer la raya de ahí. Gente. Adeu. Gracias por estar una tarde más. Y nos vemos pronto. Próximo directo. Vamos con Estradi. Y hasta la próxima. Vale, Estradi. Venga, por ello. Inicia raid.